Buenas noches a todos, bienvenidos a un capítulo más de Los secretos de la perfumería y hoy un live especial, dejamos de lado durante una semana o dos las materias primas porque hablamos de un tema que supongo que todos los que compran perfumes en algún momento se han preguntado y la pregunta siempre es cuánto vale realmente producir un perfume. En este caso, obviamente, no podemos generalizar en varios tipos de perfumes. Hay varios métodos de producción, hay, varios, uh, hay varias uh, filosofías detrás de la creación de un perfume. Entonces, uh, la pregunta cuánto vale un perfume no tiene mucho sentido. Pero sí que vamos a acotar un poquito a cuánto puede valer un perfume de diseñador, por ejemplo, o comercial en general. Uh, he hecho un vídeo hace poco hablando de la diferencia entre perfumes de diseñador, perfumes comercial, perfumes nicho. Y me gustaría especificar que hoy hablaremos sobre todo de perfumes comerciales. Esto no quiere decir que coincide siempre con los perfumes de diseñador. Hay perfumes de diseñador que tienen una calidad diferente, que están vendidos en otras líneas, y hay perfumes nicho que también son muy comerciales porque están hechos en grandes producciones y gran distribución. Entonces, más que nada, lo que vamos a analizar hoy nos ayudará a entender cuánto puede valer un perfume que se produce en grandes cantidades, entonces destinado a ser comprado por mucha gente. Por esto hemos puesto la miniatura perfume comercial y siempre existen excepciones. Eh, pero hoy no vamos simplemente a daros un precio, no te diremos, mira, un perfume comercial vale producirlo este dinero. Te daremos las herramientas para que entiendas cómo se puede llegar. A saber cuánto puede valer un perfume diseñador y sobre todo, o comercial. Y sobre todo, eh, os daremos la herramienta para que vosotros también sois conscientes de dónde se va el dinero cuando producimos un perfume y de qué trucos y trampas existen para reducir estos costes. Entonces, espero que os interese el live de hoy, porque hablaremos de esto de mucho más con Pablo Locascio Poletto y Alejandro ponza. Buenas noches. Buenas, buenas a todos. Mis, buenas noches. Buenas noches a todos. Hostia, llegó el intelectual. Sí, bueno, es que. Bueno, si sí, vamos a leer cositas. <laughs> si vamos a leer cosas. Me... Está no, correcto, no, está no, correcto. Yo no, mía, yo no me pongo las mías, yo no me pongo las mías porque son solamente de descanso y parezco el abuelo de los pájaros con, el, con la gafa mía. <laughs> Hoy live diferente, Pablo, Ale. Hoy hablamos eh, de costes, hablamos de etiquetas, hablamos de todo lo que la gente común que no está metida en la industria como vosotros desconoce, a pesar de tener es, delante los ojos. Es, es una ahí. introducción, eso, esto, esto es una, o sea, una parte de lo que hablamos, ¿no? de los costes. Y aquí se entenderá muy bien después cuando hablemos de lo otro. Yo sí, estoy sí, encantada. Es una introducción. Sí, estoy encantadísimo. Sí, 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 no os sí, sí. podéis imaginar las porque ganas que bien. tenía. Estoy contento. A ver, es un poco ambigua la situación. Si yo soy sincero, o sea, yo me siento un poco como entre dos aguas, porque por un lado me siento muy contento eh, porque vamos a poder eh, explicar muchas cosas muy interesantes que realmente son herramientas, pero esenciales y muy, 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 muy importantes eh, para que la gente entienda muchas cosas de los perfumes, y por otro sí. lado os voy a decir una cosa, me va a costar mucho, muchísimo en algunos momentos mantener la compostura. Porque es un tema, es un tema que a mí me enerva la sangre de una manera que ya os daréis cuenta. Voy a tratar de mantener la compostura porque por dos motivos. El primero, porque la gente que nos está viendo también eh, ha tenido. Un, un como ya decía pudo haber tenido un día difícil. También va a entender que incluso estas mismas situaciones que va a escuchar hoy se, se pueden llegar a dar en la vida misma de cada uno. O sea, de eh, voy a tratar de mantener un poco la compostura. Si veis que me enervo mucho, eh, le pido a mis dos compañeros que me bajen un poco. Eh, si puede. Eh, no, yo no me atrevo, ¿ves? Pablo. Yo no me atrevo. No me atrevo. Una, una, una valeriana, ¿ves? Una valeriana, exacto. Nunca sabremos si eso que tiene el Alex ahí es una valeriana en realidad. O sea, igual... Igual que, que la Pues nada, yo os digo, eh, así que para mí es un tema muy ambiguo, es muy interesante, me va a encantar hablar de esto, porque... Eh, yo tengo también otra postura. Lo igual que tiene este, este sitio es que tanto Alejandro como yo, como Joe, tenemos posturas distintas. En, en un montón de cosas estamos de acuerdo, en cosas podemos estar en desacuerdo y demás. Eh, pero yo, por ejemplo, una, una cosa por la que me gusta este live va a ser porque a la gente se le va a caer la venda de los ojos respecto a la falsa perfumería eh, de Nietzsche que hay también. Porque dentro de la perfumería Nietzsche, perdónenme que os lo diga porque estoy metido dentro de la industria y la conozco muy bien, eh, hay un porcentaje altísimo, no un pequeño porcentaje, un porcentaje altísimo de timo. ¿Vale? Un porcentaje altísimo de timo. Y hoy, precisamente, lo que vamos a hablar es de esas herramientas para descubrir el timo. ¿Vale? Y va a ser irrebatible. Irrebatible va a ser, que me va a encantar. Voy a estar encantado de la vida. Eh, así que va a ser un live bastante movidito y lo que dijimos se va a dividir un poco en dos partes, ¿no? Primero, eh, yo creo que esto es interesante porque lo hablamos también con Joe y con Alex y uh -huh. estamos de acuerdo. Primero vamos a hablar de, de las herramientas necesarias para poder entender los precios. No vamos a hablar de precios hoy, ¿vale? Vamos a dar algunos atisbos y demás. Pero en el de hoy, que es la primera parte, por así decirlo, lo que vamos a dar es las herramientas y, y para que vosotros podáis entender el INSI, que es una palabra que para muchos va a sonar como diciendo ¿y ¿qué coño es el INSI? ¿Vale? Entonces, lo que vamos a tratar de hablar hoy, hoy vamos a desmontar un perfume. Hoy vamos a hacer el INSI, con algunos ejemplos, con algunas cosas que os va a ser súper práctico, va a estar muy guay. Y, y vais a entender muchas cuestiones de cuando venimos hablando ya en los anteriores, hay mucho engaño, hay mucho engaño, hay mucho engaño. Bueno, hoy es el día en el que vais a poder entender a ciencia cierta y de forma muy didáctica dónde se esconde el engaño. Y eso va a ser fantástico. Estoy encantado. Nosotros siempre haciendo los amigos en cada live. Yo exacto, ya tengo exacto. miedo a salir de sí, casa. Sí, sí. <laughs> Eh, salgo de casa con una peluca y con gafas desde cuando te conozco Pablo, pero bueno, lo disfruto también eh. sobre todo disfruta ponerse una peluca le encanta no, sí. es una rubia una rubia que sale por mi casa cada mañana y los vecinos no entienden quién es Exacto. sale una rubia nunca entra pero entra el show o sea no entienden sí. muy bien cómo funciona eso claro, claro, claro. vamos ¿Es vamos es, a... vamos a saludarlos uh... Los compañeros che stanno nel chat, Ángel, Buonas noches, Ángel. Hola, Marvin Simpleman. Hola, Jesús. Hola, Javier Morales. Hola, Forcats. Cats. Hola, Elena Llorens. Eres libre, Pablo. Agradecemos la pasión sincera. Te pone. Muchas gracias, muchas gracias, Elena. Fernando Butafuoco, buenas noches. y buenas no, Elena, tardes, Clara. Argentina. La de, era la, la, la Elena, no la de Pauma, ese? No, no, la de Pau Maese es no, la, no, la, ¿eh? la moderadora. Es la moderadora, ah, la de, de Pau Maese. Es la jefa del chat, ¿sabes? Es, es que encima exacto. es la jefa del chat. En el, en el mundo, en esta microesfera, viene, eh, viene, por así decirlo, Dorian, la moderadora, exacto. Dios y los simples sí. mortales que somos nosotros. Sí, tenemos a Jefe por aquí, tenemos a este Jefe orden. por aquí los verdaderos está, 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 jefes no. están en el chat mira aquí está el otro nos controla terriblemente ahí está, míralo <laughs> eh, Kibian, hola Kibian de la República Dominicana, Sofía Gamíndez gracias por entrar en este tema y por fluir en cada live con las temáticas gracias Sofía eh, Kleperians, buenas noches Luis Becedes, buenas noches Quiero agradecer a todos los que sois miembros del canal. Ya veo que sois unos cuantos, entre los cuales Luis, Fernando y otros que le antes. Os recuerdo que si queréis ayudar el canal en prosperar o simplemente en que tenga una cápsula de café cada día para mi Nespresso, podéis haceros miembros del canal al costo de 1,99€ al mes. Y esto no tiene INCI, o sea que es mucho más fácil de entender. 1,99€. <laughs> ponéis la tarjetita en YouTube, cada mes os quitan dos euros y me hacéis muy feliz y muy contento. Muchas gracias a los que ya son <risa> miembros. <risa> Pirámide Olfativa, hola Jorge, buenas noches. Ostras, guarda Alexano. Ya vale, pareció? Cuidado. Ice, buenas, se agradece el esfuerzo por ofrecer contenido variado e interesante en tu canal, Joe. Muchísimas gracias, Ice, un fiel, siempre estás aquí y agradezco mucho tu apoyo. Manuel, tres fases, buenas noches, otro miembro del canal. Y, eh, Josu, Josu, Romero Checa. Buenas noches desde Barcelona. ¿Qué opináis de Polo Blue EDP? Vale, aquí no hablamos de perfumes, Josu. Eh, es decir, hablamos de perfumes, pero no es un live donde analizamos eh, perfumes que están a la venta, a no ser que lo, lo hagamos eh, al punto de vista técnico. Entonces, eso es un live muy técnico. Eh, la, además, la Polo Blue EDP... Ahora mismo la nueva botella tampoco la he probado, tampoco te podría ayudar. Pero es no. un live muy técnico. Si te tenéis preguntas, técnico... hay una, hay una oh, cuestión eh. que voy a hacer un inciso ahí. Eh, entre medio de aquí, entre los tres, hay dos personas que son formulistas y que son perfumistas. Y yo no, ¿eh? yo no, no. no, ya, ya, pero más allá de eso, eh, no. no podemos ni debemos, no podemos ni debemos. Eh, hablar sobre de forma directa de un perfume y de una marca no, no se puede. vale porque no corresponde porque no, no corresponde esto. aquí se o sea, habla a no gustaría, en general a mí no me gustaría que hablen de, de cómo se llama de, de, de mis perfumes un perfumista que hable de mis perfumes eh, de forma eh, cómo se llama eh, derrotista o mala y yo tampoco lo hago con los demás o sea yo puedo no. hablar generalmente de que hay una mierda de perfumería dando vuelta pero no puedo especificar eh, si este tiene esto, tiene aquello, deja no. de tenerlo porque no corresponde. Correcto. Eh, luego, Janivetria, buenas noches. Jóvenes, bueno, jóvenes. Y sí, buenas noches Gracias a ti, ti también. Jóvenes. Gracias por lo de jóvenes, que yo ya tengo canas en la barba. Jorge el Druida. Me parece muy bueno, Pablo, eso es ética profesional. Pone aquí Fernando Butafoco. Entonces, uh, sí. Intentamos, si tenéis preguntas técnicas sobre lo que estamos diciendo y lo que diremos a lo largo del live, ponerlo por favor en los comentarios. Si en algún momento del live iremos leyendo vuestras preguntas, no es un live con mucha interacción con el chat, porque es un live didáctico que también sirve para podcast a las personas que nos verán en diferido. Entonces, intentamos hacer mucha interacción, pero sí leeremos vuestras preguntas o las más interesantes uh -huh. cuando acabamos el live. Entonces, os pido por favor de poner todo en el chat y después leeremos vuestros mensajes. Pues eh, Pablo. Una sola sí. respuesta que le quiero dar, a, ahí sí que interactúo, me, me, me porto mal, soy la, ¿Sí? la excepción de la regla. Eh, Mr. Perplejo, que dijo una cosa muy interesante, yo no estoy de acuerdo ¿Sí? con Josier en eso. Estoy de acuerdo por un lado y estoy en desacuerdo por el otro. Sí que tiene razón porque hoy lo vamos a ver. Que casi el 80% de los perfumes que hay en el mercado que superen los de 150 euros son una farsa. ¿Vale? En eso sí estoy de acuerdo con Josier. Pero no estoy de acuerdo con lo que dice de que incluso los nichos. Ahí tiene un error garrafal. Ahí hay un error garrafal. Incluso los nichos que son con la formulación de un comercial. O sea, claro, hay es que. Es un tema de terminología. Es un... Yo creo que estoy diciendo lo mismo. Tú y Josier sí estás diciendo lo mismo, pero. Esto no es tan específico, ¿no? Lo que Nicho, yo lo he dicho, Nicho puede decir muchas cosas. Nicho es un perfume que se fabrican 10 botellas y se llama Nicho un perfume que se están fabricando miles y miles de botellas diarias. Pero, eso Entonces, está mal. pero, pero, pero eh, cuando... Pero no, cuando pero eso no, no está mal. A ver, cuando sí. tú y yo, no, cuando ¿te acuerdas cuando nos reunimos con Daniel, ¿no? Yo, que estabas tú también, o sea, sí, sí. es en general, o sea, un perfume que supera los 200 euros hoy en día en cuanto a lo que hay andando por el mercado. Nicho, digamos, por lo que vamos a hablar, no está justificando su precio. ¿Sabes? Mm, mm. Pero claro, sí, sí. En, pero general, o sea, en, en general. En general, general, sí. En general sí. Luego hay general, perfumes ¿sabes? que hay sí. Hay excepciones, claro. Porque hay perfume, que ustedes perdonen, pero hay perfume que en realidad se claro. merecen ese precio y bastante más. Niche, claro. ¿Vale? Claro. Entonces, eso hay que aclararlo porque ahí puede haber una ambigüedad de. Sí, también los niches se le va la castaña con el precio. Sí, se le va la castaña cuando el niche es un, una fórmula súper mega comercial, ¿vale? Que lo que tiene es mucho marketing. Entonces, ahí sí, estoy de acuerdo. Ahora, con que incluso los niches, si se superan los 250 euros, son un error, no, porque no es así. Porque hay niches que pueden superar ese precio y realmente superarlo porque lo valen. Porque ahí lo vale. está el punto. Que ¿vale? sí, que sí. Y hay que ser muy claro, mira, si hay una cosa que a mí me encanta es el castellano. El castellano es muy, tiene unas reglas ortográficas y tiene unas reglas de composición de las oraciones que es perfecta. Entonces, al tener esa composición tan perfecta, depende de dónde se ponen las comas y depende de qué palabras se utilicen, se puede malinterpretar. Entonces, a mí me gusta ser muy claro, ¿vale? Porque en esa frase había mucha ambigüedad. Por eso me gusta aclararlo. No, yo creo que no está aclararla porque no está bien. O sea, yo y yo, yo estábamos presentes y ahí sí, yo, como tú dices, Pablo, o sea, se, se le da la razón en una parte, pero en otra, pues no todos, sobre todo los que hacemos otro tipo de concepto de perfumería, eh, tenemos unos precios diferentes, ¿no? Todo sí, validado, no, se refería, que, yo sé que se eh, refería eh, a otros exacto. tipos de marcas. A otras marcas. Eh, efectivamente. O sea, que a lo, no podemos a... nombrar ahora, pero... No, 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 no podemos no, pero, nombrarla, pero sí, Exactamente. Mm. Por esto, yo creo que se refería justamente a los perfumes comerciales que se hacen llamar Nietzsche. Esto es el tema. Que estamos de acuerdo y por esto estamos haciendo este live. Porque hay perfumes que se van a aclarar. Hoy se va a aclarar perfectamente, así que no va a haber mucha vuelta tampoco. Pues nada, si os parece, empezamos. A tu disposición. Vale, yo si os parece os cuento qué significa INSI. ¿Vale? Porque ahora lo que más, hoy, hoy lo que vamos a hablar mucho es de esa palabrita, que en realidad no es una palabra, sino que es eh, una composición de siglas, es una sigla, es una composición de, de, de cuatro palabras, ¿vale? Uh -huh. eh, que como siempre, la nomenclatura internacional casi siempre está en inglés. Entonces, eh, INSI significa International Nomenclature of Cosmetics Ingredients, ¿vale? O sea, nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos. Lo que sucedió fue que en un momento determinado de la, de la industria se llegó a una conclusión que era que todos los países del mundo tenían que tratar de ponerse de acuerdo para ponerle a las distintas sustancias que se utilizaran a nivel mundial, no solamente en perfumería, ¿eh? en cosmética, en perfumería, en alimentación, en la industria, había que ponerle un nombre específico que fuera reconocible para todos los ciudadanos del mundo. ¿Vale? Esa, esa palabra específica fuera reconocible y que se supiera de qué se estaba hablando. Estuviéramos en China, estuviéramos en Francia o estuviéramos en Argentina. O sea que en cada parte del mundo, por leer eso, cualquier entendido realmente entienda particularmente que esa palabra se refiere a esa sustancia específica y no a otra. ¿Vale? ¿Por qué? Una cosa muy sencilla. Eh, en cada parte del mundo a determinados eh, flores se les llama de una forma diferente, por ejemplo. ¿Vale? Entonces eso, si nosotros usábamos el nombre vernáculo que se llama, que sería el nombre común y corriente y silvestre, podría suscitarse a tener errores. Por ejemplo, podemos decir la inmortal o eh, la, eh, ¿cómo llama? O, o sea, la inmortal o el helicriso o la siempre viva. Fijaros, tres palabras diferentes para, recibir, para referirse a la misma planta. Pero para que eso no suceda, eh, los organismos internacionales, las empresas y demás se pusieron todos de acuerdo en mm, formar lo que sería una base de datos que estuviera perfectamente reflejada cada sustancia y que cada sustancia tuviera un nombre único para todo el mundo. Eh, y fue perfecto porque nos vino genial a todos. ¿vale? Entonces, en natural, específicamente, lo que se utiliza es lo que se llama el sistema binomial de Linneus. Linneus fue un hombre de hace muchísimos siglos atrás que decidió, estaba el hombre ahí cansado, le gustaba, eh, ¿cómo se llama? dejar eh, ponerle etiqueta a todo, y decidió que las plantas ya estaban bien, de que tuvieran los nombres, que cada uno le pusiera el nombre que quisiera, y que había que hacer un sistema binomial. ¿Qué significa el sistema binomial? ¿Habéis visto cuando uno dice una planta, suponete, mirra? Y dice uno, ah, su nombre científico es comífora mirra. Uh -huh. ¿Vale? O dice lavanda, ah, su nombre científico es lavándula angustifolia. No, no. No es ¿Vale? No, no. Entonces, esas dos palabras determinan la familia y la especie. ¿Vale? Entonces, porque sí. lavandas hay muchas. Entonces, lavanda angustifolia es específicamente la lavanda angustifolia, de que se le llama por lo general la lavanda caramelo o francesa. Eh, ah, la banda la, la, estrecha, el la eh, Exactamente. Eh, cada cada una tiene... Algo diferente. Eh. Exactamente. Entonces, lo que se buscó fue integrar de alguna manera que se supiera que se estaba hablando específicamente de esa planta y no de otra. Pertenece a la familia de las lavándulas, por eso la, la palabra lavándula primero, pero luego tiene como si fuera un nombre, ¿vale? Lavándula es el apellido y el nombre específico es lo que hace que, ese, o sea, que esa planta sea específicamente esa y no otra, ¿vale? En el caso de la lavándula, lo que dijimos, está, por un lado está la lavanda y por otro lado está el espliego, ¿vale? Entonces, una es lavándula angustifolia, la otra es lavándula latifolia, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos la hace entender y dividir. ¿Por qué explico esto? Es importante para lo que vamos a hablar, ¿vale? Porque también existen nombres específicos para las moléculas. Y también existen nombres específicos para las fracciones. O sea, para cada una de las sustancias que compone el aceite esencial. Habéis visto que todos los lives anteriores estuvimos hablando cómo se componía la lavanda, cómo mm. se componía la citrone, cómo se componía perdón, el cítrico, cómo se componía. O sea, eso es lo que vamos a hablar hoy. Cada una de esas, sustancias, cada una de esas sustancias que estuvimos hablando los lives anteriores tiene asignado un nombre específico en INSI. ¿Vale? Entonces. Eh, ¿Qué es lo guay que tiene esto? Que lo que nos permite es saber exactamente cómo está compuesto un determinado cosmético. Como un perfume es un cosmético, por eso digo un cosmético. ¿vale? Entonces, supuestamente, supuestamente eso se hizo para que todo el mundo supiera qué era lo que se estaba poniendo en la piel, en el caso de un perfume. ¿Vale? Pero también hay algunas trampillas dentro de los INSI. Entonces, eso es lo que vamos a socavar hoy y a desmontar para que lo entendáis perfectamente. Porque solo entendiendo esto, solo entendiendo esto, vamos a poder entender luego la segunda parte que es los precios. ¿Vale? Sí. Entonces, una, una cosa interesante y que me, que me gustaría que, que, lo, que lo veamos. Yo preparé, una, yo preparé hoy tres láminas. ¿Vale? y esas tres láminas de lo que vamos a hablar es de una historia, porque a mí a veces me gusta contar. Estamos claro, empezamos, empezamos con las laminitas y es que empezamos con las laminitas uno, y no paramos. ¿no? Uno, uno se hace mayor. Exactamente. Entonces, qué, qué es lo que yo inventé hoy? hoy. Hoy yo inventé una historia, vale, para que vosotros la podáis entender y que sea menos. Hoy hoy inventé una historia de un perfumista al que llama una casa determinada y le pide que fabrique un perfume, vale, que cree una fórmula de un perfume. ¿Vale? Y este buen hombre acepta el reto eh, y le dicen, los de marketing, ¿vale? porque va a una empresa y los de marketing le dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros somos una empresa que estamos presente tanto en Java, eh, que es Indonesia, como en la Provenza francesa y eh, queremos hacer un perfume específico porque somos una casa muy conocida. Queremos hacer un perfume que se llame Java in Provence. ¿Vale? ¿Qué significa? Pues Java en la Provenza. Uh -huh, Eso claro. es, ni más ni menos. Entonces, el tío dice, vale, perfecto, yo sin ningún problema lo armo y, y lo paso. Entonces se pone a investigar, se pone a estudiar, hace todo lo que tiene que hacer, entonces se pone a fijar, ¿cómo puede hacer para que Java esté en Provenza? Dijo, ¿qué es lo más representativo de Provenza? La lavanda. ¿Vale? La lavanda francesa. Vamos, uh -huh. ¿eh? ¿Y qué es lo más representativo de Java? Pues el Betiber. El es uno de los cultivos fundamentales de la isla de Java. Eh, uh -huh. eh, ¿Cómo llama? Hay, hay un montón de, de cuestiones of ahí súper importantes. Esa, esa isla, poco, en esa isla. En esa isla. hay de todo. De todo. ¿no? Entonces, <laughs> el, el coco también es característico de la isla de Java. Entonces, el tío agarró y dijo: Vale, mira, vamos a utilizar estas tres cosas. Yo se los hice muy sencillo también. A ver, vais a ver que es un perfume que es pedorrísimo, en realidad. O sea, un perfume súper sencillo que huele. cuando, O sea, cuando uno lo piensa. Desde la fórmula, olería fantástico, ¿vale? Porque es lavanda, vetiver y coco. Es exquisita esa mezcla, ¿vale? Pero más allá de eso, la quise hacer muy sencilla para que tampoco nos volvamos locos aquí con una fórmula de 50 ingredientes, ¿vale? No. Entonces, os lo digo porque también van a saltar los críticos, van a decir, ay, menudo perfume de mierda. Pues no, es un perfume muy sencillo y es en realidad una un ejemplo, ¿vale? Es un, sí, sí, sí. Entonces, y esto también nos familiariza un poco con la formulación. Sí, claro. Es lo que a mí me interesa también. Y creo que también a Alex y a Joe también nos interesa sí, a los claro. tres que la gente se empiece a familiarizar también con lo que es formular. ¿no? Bien. Sí. En esta primer lámina, este buen hombre, la primera fórmula que hace, por eso la lámina va a estar dividida. Siempre va a ser el mismo nombre de perfume, pero va a ir teniendo variaciones a medida que este hombre se va reuniendo con la gente de marketing. ¿vale? Uh -huh. Entonces, el tema está que eh, la lámina 1, que es perfume 1, eh, este buen hombre determina utilizar, porque además también le pidieron que fuera natural, o sea, entre todas las cosas que, que le pidieron, también le pidieron que fuera natural. Entonces el tío dijo, vale, hay que hacerlo natural. Entonces, eh, él lo que hace es obviamente lo que tiene todo perfume, alcohol, ¿vale? Que es el alcohol etílico, denat significa denatured, o sea, desnaturalizado. Desnaturalizado. ¿Vale? Desnaturalizar, ¿qué significa? Si tú no desnaturalizas el alcohol, ese alcohol es bebible. Para que, uh -huh. Y tiene unos impuestos especiales. Para que no existan esos impuestos especiales y la gente no se lo pueda beber, lo que hacen es desnaturalizarlo, que se, es ni más ni menos que agregarle una amarguina, algo que lo amargue. ¿vale? En este caso, por lo general, o muy a menudo, se usa lo que se llama el ácido besalcoño, que es un ácido específico que amarga muchísimo, es una amarguina muy potente. Antiguamente usaban una que era derivada del, del romero, después empezaron a utilizar una que era derivada de la cuacina. O sea, hay varios principios amargos, pero después terminaron agarrando este porque es el más barato de todos y, y es el que se utiliza para desnaturalizar los alcoholes. Vale, entonces estamos hablando de un alcohol de Nat, más o menos un 64%, por lo que veo acá. Eh, luego tenemos agua destilada, que le pone un 10%. Le pone propanediol, que esto quedaroslo en la cabeza. Existen dos sustancias muy parecidas una se llama propanediol y la otra se llama propilenglicol quedaros con esa copla uh -huh. porque a pesar de tener un nombre muy parecido el propanediol es un derivado vegetal o sea se deriva precisamente del propano que se genera por la fermentación del maíz y por lo tanto es una sustancia permitida en cosmética natural permitida en, en perfumería natural y todo lo demás porque es un derivado vegetal vale mientras que el Propilenglicol es un derivado del petróleo, pero tiene una funcionalidad muy similar. Lo que pasa es que un propanediol vale tres veces más o casi dos veces, dos veces y media más que el propilenglicol que es derivado petrolífero, ¿vale? Sí. Entonces seguimos. Pone glicerina, vale, en este caso, porque la, la glicerina es vegetal, de hecho, y pone aceite esencial de lavanda francesa, de verdad pone aceite esencial de Betiber de Java de verdad y pone CO2. Atento con esto, el CO2 es un tipo de extracto. El CO2 sí. es un tipo de extracto que se hace precisamente con CO2, ¿vale? Eh, y lo que se hace es se pone el coco, en este caso porque le toca el coco, se pone el coco dentro de un reactor, se agrega ese gas en unas condiciones muy específicas, ¿vale? Que se llama en estado crítico. Y ese gas se transforma en líquido y absorbe todos los componentes aromáticos de, ese, de esa fruta, en este caso, que es el coco. ¿vale? Luego ese, ese gas se escapa y queda un absoluto, que es absoluto de CO2. ¿vale? Y queda el, el aroma del coco natural en esa sustancia. ¿vale? Uh -huh. Pone eso. Entonces la fórmula ahí ya está al 100%. ¿Habéis visto que es una fórmula muy sencilla, muy simple? Y quiero que leáis... El INSI, ¿vale? Que es lo que os decía antes, el International Nomenclature of Cosmetics Ingredients. Entonces, perdonen mi inglés porque es un poco así, macarrónico, pues pero sí. bueno, jodéis porque... Fue chulo, fue chulo. <laughs> jodéis porque lo digo yo. Entonces, os decía, eh, si veis el INSI, y por eso también os puse los porcentajes al lado para que entendáis el INSI, cómo funciona. El Insi. Era Pablo sí, hablar sí, de inglés es para ponerte comiendo unas palomitas, exactamente y ver una, y ver una peli de risa y reírte un rato. Entonces, yo con el inglés técnico de puta madre, pero con a el inglés dice, aquí, sí. vamos, el, el pobre, el, pobre estaría, el pobre se está tapando las orejas, pobrecito. Pero bueno, vamos a esto. Entonces, tenéis que pensar que el, el Insi se acomoda de los mayores los que tienen mayor porcentaje a los que tienen menor porcentaje dentro de la fórmula. Entonces veréis que el alcohol, hablamos, hablamos de que el alcohol está arriba de todos, el que más cantidad tiene, fijaros que en el INSI está primero, alcohol. Alcohol. Luego tiene una coma. Luego viene el agua. Veis que tiene un 10%. Y diréis, bueno, pero espera, hay dos que tienen 10%, el agua y el propanediol. Sí, pero va por orden alfabético cuando pasa eso. Entonces, como agua empieza con A, es la primera que se pone. Luego sigue propanediol, porque tiene los mismos porcentajes, pero tiene la P. Entonces, propanediol. Luego sigue la glicerina, que tiene un 6%, que dice glicerina, vale. Luego viene la lavándula angustifolia, flower oil. Ahora diréis, párate, ¿no dijiste antes que se tenía que poner lavándula angustifolia? Sí, pero ese flower oil significa, de la lavándula angustifolia, ¿qué de parte, la parte de la, la, de la, la lavanda? Exacto. ¿Y qué método de extracción? En este caso, cuando dice flower oil es de la lavándula angustifolia específicamente la destilación de las flores. Es el aceite esencial de lavanda. Si hubiésemos elegido en vez de la lavándula angustifolia flower oil, hubiésemos elegido del aceite esencial el extracto de lavanda, porque nos interesaba poner una tintura, ahí hubiese dicho lavándula angustifolia flower extract en uh -huh. vez de oil. Sí. Y voy más. Si en vez de poner agua destilada, como dice ahí arriba, en vez de poner agua destilada hubiésemos querido poner un hidrolato de lavanda, entonces, en lugar de decir agua destilada, hubiese dicho lavándula angustifolia, flower water, ¿vale? Porque es el agua de la flor de la lavándula angustifolia, ¿vale? Es para que vosotros vayáis entendiendo el porqué de cada palabra, el porqué de cada cosa. Bien, fijaros ahora, betiberias y sanoides, que diréis, hostia, qué coño es eso, eso es el vetiver. ¿Vale? Y fijaros que al lado dice root oil. Root oil significa raíz. ¿De la raíz? ¿Por qué? Porque el aceite esencial se extrae de la raíz. ¿Vale? Uh -huh. Y luego dice cocos nucífera fruit extract. ¿Por qué? Cocos nucífera es el coco. ¿Vale? La planta de coco, o sea, la palmera de coco, se llama cocos nucífera. Pero como y no es usamos un extracto, la palmera... Y es un extracto no usamos, de CO2. Exacto. Como no usamos la palmera, sino que lo que usamos es el coco, entonces dice fruit. Que es fruto extract. O sea, el extracto del fruto. Bien? Y luego quiero que prestéis atención en algo que es fundamental para entender esto. ¿Veis que al lado de, de cocos, lucifera, fruit extract, aparece linalol y aparece linalil acetate? Uh -huh. Con uh -huh. un asterisco cada uno. Vale. Linalol, linalil alcohol, eh, perdón, linalol y linalil acetate. Si os, si os acordáis del, de las primeras que estuvimos hablando de la lavanda, ¿os acordaréis. que la tenía los dos porcentajes más altos de componentes: eran linalol y linalilacetate. ¿Os acordáis? Ahí está. La oficina, Eso. la gustifolia, perfecta. ¿Veis que tiene linalol 35%, linalilacetate 32%? Que ¿Vale? son dos alérgenos que. Es, tiene exacto. La lavanda. Esos dos se consideran alérgenos. Entonces, como esos dos se consideran alérgenos, entonces tienen que aparecer en la fórmula, por una ley que hay, que me parece fantástica, en la que hay que poner los alérgenos dentro del INSI. ¿Vale? Estás obligado a, a, a darlos en un porcentaje específico, ¿vale? En productos que se enjuagan en un 0,001% y en los productos que se dejan fijos como es el caso del perfume en un 0,01%. Estás obligado si supera esa cantidad a nombrarlos, ¿vale? Por eso casi siempre aparecen al final. Pero hay una diferencia. Cuando aparecen con un asterisco arriba hay que leer el asterisco. ¿Por qué? Porque uno podría decir que ese linalol se agregó de forma artificial, o sea, se puso solo linalol adentro, o sea, se enriqueció con linalol o que ese linalol y ese acetate provienen de, precisamente de una planta específica, y es la lavanda. Entonces, cuando tú lees el asterisco, vas a ver que dice presente de forma natural en los aceites esenciales y extractos. Una pregunta, Pablo, eh, sí. respecto a este tema. ¿Por qué alguien debería poner linalol, por ejemplo, o acetate de forma sintética, artificial? ¿Qué característica le daría al perfume? Cuando tú le pones linalol y linalilacetate eso lo vamos a ver en la tercera lámina, pero más allá de eso, lo que mm. os acordáis que en la coña siempre tú dices yo eh, me voy a poner a fabricar la banda artificial, exacto sí, sí Entonces, no lo hago cuando, cada día, lo hago cada día, eh. lo haces cada día, baño baño, cuando tú mezclas claro. cuando tú mezclas en la proporción adecuada el inalol junto con el ZT te puede dar lo que se llama el acorde de la banda, os acordáis que siempre soy este acorde? En este caso no estaría en el INSI la lavanda angustifolia flower oil. Porque... Exactamente, porque tú la estás cambiando por el linalil no, y, el, y el, ¿cómo se llama? Por el linalol y el acetate. Pero okay. en este caso aparecen como alérgenos, porque estás obligado okay. a ponerlos. ¿Por qué? Porque en la lavanda que sí pusiste, sí están. Ok. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, claro, cuando uno mira esto, dice: esto es fantástico. Es completamente natural. Están las plantas realmente, porque además el marketing diseñó todo un, un criterio en el cual aparece en una mesa un coco partido con un ramito de lavandas y un poco de raíz de Betiber tirada en el costado. Entonces, esa es la imagen del perfume. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué sucede? Cuando a ti te dicen, eh, este perfume lleva lavanda, Betiber y eh, coco. Este perfume sí lo lleva. ¿Por qué? Porque realmente el que hizo la fórmula dentro dentro de ese perfume puso la banda francesa vetiver y coco y lo vas a poder ver por el INSI que tiene y ninguna empresa lo suficientemente cuerda va a ocultar ese INSI. ¿por qué no lo va a ocultar? Porque precisamente su esfuerzo estuvo en demostrar que realmente llevaba esas tres sustancias y serían unos tontos si en vez de poner eso pusieran otra cosa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una lavanda francesa tiene un costo, porque un vetiver tiene un costo y ni hablar de un extracto de CO2 de coco que tiene un costo alto. ¿Vale? Entonces, en este caso, en este, caso este sería un perfume excelente. Pero hubo un problema. Marketing levantó el teléfono y lo llamó y le dijo que tenía que venir a hablar con ellos. Sí. ¿Por qué? Sí. Por una cosa muy sencilla. Ellos estipularon que este perfume tenía que tener un precio determinado, ¿vale? Que no era bajo, o sea, era un precio alto. Pero ahora se encontraron con que hicieron tanta cantidad de publicidad, tanta cantidad de publicidad, y invirtieron tanto en el packaging que ahora tienen un problema de costos y necesitan reducir el costo de este perfume. Y en vez de reducirlo en publicidad y en packaging Quieren reducir en calidad del perfume. Llaman al pobre hombre este que les hizo la fórmula con todo el amor de este mundo y le dicen tío bájanos el precio de este perfume porque si no me baja el precio de este perfume tenemos un problema de eh, rentabilidad. En realidad no tienen un problema de rentabilidad. El problema que tienen es que invirtieron la pasta en cosas que no las tenían que invertir. Por ejemplo en pagarle un modelo que te cagas para que muestre el perfume en un frasco espectacular, en pagarle a una empresa que haga un frasco específico para ese perfume que vale una puta fortuna y un gran etcétera de gastos innecesarios completamente porque después todo lo que te importa de un perfume es lo que está dentro o debería ser así vale cuando lo llaman este buen hombre este buen hombre se pone a llorar qué sé yo dice bueno vale yo les voy a hacer la segunda fórmula y aparece <laughs> la segunda fórmula que me va a poner yo ahora mismo perfume 2 dice el buen hombre este <coughs> viene y dice vale Vamos a hacer una cosa. El problema era que el costo era elevado, o el primer costo elevado venía por el CO2 de coco. Perfecto, ningún problema. Hay una sustancia, ¿vale? Que a pesar de ser orgánica, puede ser orgánica o puede ser sintética, que se llama de C18. Y esa de C18 huele a coco. Entonces, ¿para qué le vamos a poner el coco en el CO2, que vale carísimo, si le podemos poner esta fracción que se llama Aldeide C18, que es baratísima, ¿vale? Sí. Y encima la tenemos que poner en menor proporción que el del coco, ¿vale? Entonces el tío acomodó magistralmente para que siga oliendo bien, especial, perfecta, y a coco, a vetiver y a lavanda, ordenó la fórmula de vuelta. Pero además también agregó otra cosa, dijo, vale, ¿cuál es la otra sustancia que me está encareciendo el producto? El propanediol. Como os dije antes, vale tres veces más. Que el propilenglicol, el tío cambia el uh -huh. propanediol por propilenglicol. Y aquí veis que puso alcohol de nat, agua destilada, de eso sigue igual. Y en vez de propanediol dice propilenglicol. Ya ahí bajó una parte de dinero. Luego la glicerina la sigue guardando. El aceite esencial de vetiver ahora pasa a estar arriba. ¿Por qué? Porque si él hubiese puesto de de C18 2%, se hubiese Buah. hecho demasiado coco. vale uh. Entonces se lo comía todo. Si le hubiese puesto la cantidad de lavanda, también tiene el problema que se hacía demasiado dulce. Entonces agregó en el vetiver que le mantiene todavía esa untuosidad. Entonces puso el vetiver, puso la lavanda francesa, pero puso el de 18. ¿Vale? Cuando uno lee el INSI, cuando uno lee el INSI, dice alcohol, agua, hasta ahí todo bien. Ahora ya no dice propanediol, sino que dice propilene glicol, ya un derivado petrolífero. Glicerín sigue manteniéndose. Betiveria cisanoide root oil sigue estando, lavanda angustifolia flower oil sigue estando, pero ahora miren lo que aparece ahí abajo: gamma nonalactone. Aldeído. Exacto, es el aldeído C18. Y luego <laughs> dice linalol, acetate, sigue con los dos asteriscos, ¿vale? Presente de forma natural en los aceites esenciales y extractos. ¿Qué dijeron los de marketing? Vale, este nos gusta, está muy bien, porque además, gamma nonalactone suena a leche por la lactona, no suena tan mal, no es una molécula que suene tan mal, y encima, al lado, se puede llegar a estar como entrelazando con el, linali, con el linalol y con el linalilacetate, y quien ve un asterisco con el linalol lo ve también en la non Y encima, como abajo dice, presente de forma natural en los aceites esenciales y extracto, pasa, casi pasaría como si fuera natural. Y no hay ningún problema a pesar de que hay una molécula por ahí dando vuelta. ¿Vale? Todo bien, dijeron, bueno, vale, venga, haznos la muestra, lo vamos a oler y qué sé yo. Cuando están haciendo la muestra y lo van a oler, lo llaman de vuelta por teléfono al tío. Le dicen, mira, lo estuvimos viendo, necesitamos bajar un poco más los costes porque ahora, además de nosotros como distribuidores, vamos a tener otro distribuidor más en la cadena y hay que, tiene que ganar. Entonces, tenemos que reducir un poquito más el coste del perfume. Pero, hombre, eh, ¿reducen otras cosas? ¿Por qué va a reducir en la calidad? No, 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 hay que reducir en los costes del perfume, porque por lo general se reduce en aquello que no se debe reducir. Fijaros, cuando un político quiere reducir caja, lo que hace es reducir en educación, y reduce en cultura, y reduce en sanitario, en vez de reducir en su sueldo. Efectivamente, <laughs> es la realidad, esa es la realidad. Claro. Y en la empresa hacen lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, este, esto, estos malvados burócratas le piden al tío que por favor tiene que reducir los costes y tiene que reducirlos y bastante, eh. Porque si no, aquí el tema se complica y qué sé yo, vale, el tío otra vez se tira, dice, ¿para qué mierda me dijeron que lo haga natural si en realidad van a sacar una porquería? Bueno, venga, lo hago. Y tiene, encima tiene que mantener los mismos olores. Lo ¿vale? O sea, vamos, le, le dieron las peores para hacer. Entonces viene el perfume 3. ¿Vale? El perfume 3 sigue llamándose Java in Provence, pero de Java tiene lo mismo que yo de Cosaco y de Provenza, bueno, ni hablemos. ¿Vale? Hmm. El tío modifica la fórmula de vuelta y dice: Vale, el alcohol de Nat es lo único que sigue apareciendo en todos el lados. El agua destilada es lo único que sigue apareciendo en toda la fórmula. El propilenglicol es el primer error de la vez pasada que lo sigue manteniendo para abaratar costos, pero ahora viene un abaratamiento total de los costos. ¿Vale? Ahora no, le mete betiber. en vez de betiver <laughs> acetate. en vez de la lavanda le mete linalil acetate y linalol, y en vez del coco le mete al C18. Consigue sí. algo similar a lo anterior, porque es similar, vamos a ser sincero, es similar. Aunque le faltan mil matices, pero total la gente ni se entere ni se va a dar cuenta porque como no está acostumbrada por lo general ni a oler un campo de lavanda, ni a oler un vetiver de verdad, ni por lo general a comer un coco de verdad, entonces no se van a enterar y mientras sientan un matiz más o menos similar a eso, ya es suficiente. Fijaros el INSI ahora. Sí. El INSI ahora fijaros cómo se va reduciendo. El INSI verdadero, porque acá yo puse dos opciones de INSI. Porque Me acaba de venir, venir otra llamada de los de, de los de marketing, ¿vale? Pero mira, el INSI verdadero, el tío les presentó el primer INSI. Alcohol, agua, propilene, glicol, un tres dimetilbutilacetate, linalilacetate, linalol, gamma nonalactone. Y no hay ningún puto asterisco. ¿Por qué no hay ningún asterisco? Por una sencilla razón. Porque ahora ya es moléculas y es fracciones. Que fueron agregadas para dar el olor a esa sustancia. Linalil acetate más linalol, acuérdense, nos daba el olor a la lavanda, el uh -huh. beticol acetate nos da el olor del betiver y el aldeide C18 nos da el olor del alcohol. De coco. Entonces, levantan el tubo los, los chicos de marketing. Le dicen, tío, venite para acá porque este, este INCI -si es una mierda. Eh, lo que no podemos estar aquí es mostrando que le metimos 160.000 cosas, cuando la gente empieza a leer el 1, 3 de metil, bustal, acetate y qué sé yo, se va a cojonar y va a decir ¿dónde coño está lo natural? Lo natural está solamente en el alcohol y en el, y en el agua porque todo lo demás, esto es sintético uh -huh. vale le agarra un ataque terrible, el tío vuelve, viene, habla con ellos y le dice bueno, yo puedo hacer otra cosa eh, solo hay una manera de que esto se arregle un poco Vale, dijeron todos los de marketing, ¿cuál es la manera? La manera es que yo coja la parte de aroma, o sea, beticola acetate, linalila acetate, linalola, y 18 lo mezcle primero y haga lo que se llama un extracto, que es una mezcla de sustancias, le asignamos, eh, como llama?, un dosier de seguridad, hacemos una ficha técnica, hacemos todo, y luego esa sustancia se agrega a todo lo otro. Al hacerlo así, como es una mezcla de sustancias, está permitido poner parfum. Entonces, claro. solucionamos el problema del INSI poniendo alcohol, agua, propilenglicol, parfum y los dos, linalida acetate y linalol, que lo tienen que seguir poniendo por una cuestión de, de, como se llama, de ley, porque son dos alérgenos, ¿vale? Que están presentes. Pero fijaros, cuando aparece parfum... Aparece al final, dice el el linalol, y no hay ni una sola palabra en latín ahí. ¿Por qué? Porque es sintético por 100%. Y ese INSI suele ser, por lo general, el INSI que siempre veis en casi todas las etiquetas de todos los perfumes. Y ahora va a saltar uno y va a decir, no, no, pero espera, hay veces que ese perfume en realidad esconde una fórmula magistral llena de aceites esenciales naturales llena de, de, de moléculas, llena de sustancias y qué sé yo, y en realidad es, es impecable y espectacular y se hace para que nadie copie la fórmula. ¿Qué? Miren, ni una mierda pinchada en un palo. ¿Por qué? Os voy a explicar. Nadie en su sano juicio esconde aceites esenciales naturales detrás de un perfume. Nadie en su sano juicio lo hace. ¿Vale? Lo siguiente que tenéis que saber es que hoy, hoy... Es imposible que no te copien una fórmula. ¿Por qué? Porque existe una maquinita que se llama cromatógrafo. Y el cromatógrafo, la cromatografía de gases, te da exactamente sí. la composición de cualquier sustancia que le metas dentro. Por lo, y te vale unos ciento y pico de euros hacerla. Entonces, cualquiera puede coger una muestra de ese perfume, ¿vale? Llevarlo al cromatógrafo y es más, ni siquiera pagarle el perfume a la empresa. Porque me voy caminando a una gran superficie comercial, le hago dos ojitos a la dependienta que está ahí para que me muestre un perfume. Le digo, ay, yo probablemente lo compre. Pero, mira, si me das una muestra para que lo pruebe mi novia y a ver si eh, lo uso. Le da la muestra y ya con esa muestra se hizo la cromatografía. O sea, ni siquiera compró el perfume. Con la muestra ya hizo la croma. ¿Vale? Entonces, es mentira que lo de parfum se pone para que no copien la fórmula. Porque, además, Vamos a ser sinceros. Si nosotros ponemos la de la fórmula 1, si puede ser, yo eh, ponemos la 1, la perfume 1. La perfume 1, el hecho que diga en el INSI alcohol, agua, propanediol, glicerín, lavándola, angustifolia, fluoroid, vetiveria betiberia, cisanoide, fluoroloid y todo lo demás, no dice en ningún lado el porcentaje en el que está. ¿Me entienden? Porque el porcentaje, lo que veis arriba de porcentaje es la fórmula que él presenta, pero después lo que aparece en el packaging. Va a ser lo que dice INSI nada más. Entonces, ¿cómo voy a saber yo el porcentaje que puso de, de cocos nucífera? ¿Cómo voy a saber yo el porcentaje que puso de lavanda angustifolia? ¿Cómo voy a saber yo que.? O sea, solo sé que puso esa sustancia, pero no sé en qué porcentaje. Es imposible saber en qué porcentaje. De la única forma que se sabe en qué porcentaje es haciendo una croma y la croma te deviene que lleva este porcentaje de lavanda, este porcentaje de vetiver y este porcentaje de coco. ¿Vale? Entonces, sí. es mentira que se pone parfum para proteger la fórmula. Se pone parfum para proteger otras cosas. Ahora, también he de decir que existen dos tipos de parfum. Hay veces que hay empresas que utilizan lo que se llaman acordes, o sea, composiciones orgánicas. ¿Vale? Uh -huh. O composiciones sintéticas también, ojo, que también las hay. Sí. Porque tú, en vez de ponerle un, un extracto de CO2 de fresa, Decides hacer una composición de distintos aceites esenciales para que vuelan a fresa, y eso es lo que se llama una mezcla de sustancias aromáticas. Y esa mezcla uh -huh. de sustancias aromáticas, directamente, como es un producto aparte, se le llama parfum. Entonces claro. te aparece el nombre parfum. Pero cómo te das cuenta cuando eso sucede? Cuando en el nombre ese de parfum, por ejemplo, aparece un asterisco, otro asterisco, que dice compuesto por aceites, por mezclas de aceites esenciales y fracciones naturales. Entonces ahí sabes que ese perfume en realidad es una composición orgánica. ¿Vale? Entonces, entonces, cuando vosotros leáis perfume y nada más, y lo que le sigue a perfume terminan siendo toda una chorrada de, de palabras que son en realidad alérgenos, empezar a pensar un poco si vais a pagar ese perfume 150 euros o 200 euros, o 250 o 700 como he visto habiendo visto un INSI que decía parfum, o sea, a decía alcohol, agua, parfum y los alérgenos. Y van y ponen van y ponen así 750 euros para comprarlo. Es para pegarles. Cuando tú eres ignorante de cómo leer un INSI, lo entiendo que lo pongas. Pero hoy, que ya empezáis a entender cómo funciona un INSI es para pensarse si vas a pagar esa cantidad de fantochada de pasta para poder pagar ese perfume. ¿Vale? Quiero que esto se entienda porque hay gente, como yo y muchísimos colegas, que nos esforzamos un huevo para que el INSI sea totalmente, totalmente legal, totalmente transparente, para que la gente sepa lo que se está poniendo en la piel. Para que sepan que lo que puse dentro de ese perfume realmente es lo que estoy diciendo que es. Para que si digo que lleva rosa, es porque lleva rosa. No lleva un acorde de rosa. Para que cuando diga que lleva vetiver java, es porque lleva vetiver java de verdad. Y que tú lo puedas leer realmente en la etiqueta. Se llama transparencia y ética profesional. Y es ¿Por qué? la auténtica pesadilla. Exacto, <laughs> es la auténtica la hora... pesadilla. Porque debería sí. ser así toda la perfumería. Ser legales, gente ser transparentes porque os debéis a un cliente y ese cliente pone una pasta sobre el mostrador cada vez que se lleva el perfume. Y no es tu esclavo que está ahí para darte la pasta y tú poder comprarte coche y poder hacer lo que quieras. Es un cliente al que se le debe un respeto. Entonces, lo, y además también se le debe un respeto de ética profesional a tus compañeros de curro, ¿me entiendes? Porque todos somos colegas, todos somos perfumistas y debemos un respeto al otro. Entonces, cuando una persona se desvive por hacer un INSI como la gente, para que la gente realmente esté orgullosa de lo que hay detrás de ese INSI, y que cuando digo lleva Betiber es porque lleva Betiber, no lleva eh, acetato de Beticol, ¿vale? Y cuando digo que lleva comífora mirra es porque lleva comífora mirra, porque no lleva otra porquería que le hemos querido poner, es, es una cuestión de respeto y de ética profesional, y sobre todo que haya... Eh, transparencia al momento de comercializar, que realmente cuando tú dices 700 euros, sí, pero ¿por qué 700 euros? Y 700 euros porque mira el INSI -sí que tiene, tío. Mira la cantidad de materiales exóticos espectaculares que tiene. Y cuando te viene un gilipollas de estos que hacen perfumería y dicen, no, porque las moléculas, las moléculas salen una fortuna a hacerlas. No, no, perdón. Salen una fortuna en la investigación. La investigación, el I +D sale una fortuna. Pero después esa empresa saca a la venta a todo el mundo esa molécula. Y esa molécula no te cargan a una sola persona todo el I. Más D. ¿Me entiendes? El litro no vale 160 mil millones de euros, que fue lo que costó eh, sacar la molécula al mercado. Las moléculas no valen una fortuna, las moléculas valen tres duros. Tres duros valen. Porque a ti, cuando te sacan la aspirina, ¿vale? Cuando te sacan una aspirina al mercado, te la sacan a un euro la tableta entera no te cobraron todo el I más D que hubo detrás para poder encontrar el ácido acetil salicílico. ¿Por qué? Porque se divide entre todos los consumidores que van a consumir esa molécula. Entonces, dejémonos de engañar cuando te dicen, no, no, porque la molécula tiene todo un estudio detrás, porque en realidad la molécula me la hicieron para mí. No, no te la hicieron para ti, porque para que te hagan una molécula para ti, tienes que poner 20, 30 o 40 millones de euros para que te hagan una molécula específicamente para ti. Y nunca nadie te va a hacer una molécula para ti. La empresa va a ser la molécula para vendérsela a todo el mundo: para vendérsela a Alejandro, para vendérmela a mí, para vendérsela al distribuidor que le sigue y para vendérsela al otro distribuidor. Entonces. Y, y para que tenga ahí en el baño de Joe una muestracita Exacto, y para que el Joe también tenga una muestra para cuando él quiere inventar sustancias y todo eso que él claro. hace. Claro. Eh, entonces. Yo a lo que voy es tengamos en cuenta que nos están mintiendo, que les están mintiendo y que tenéis que tener en cuenta quién miente también, ¿vale? Y ahora tenéis clarísimo cómo se compone un inci y cómo leerlo. Entonces tened en cuenta la próxima vez que vayáis a comprar algo, primero que cuando presenten el perfume realmente expliquen cada cosa, que expliquen realmente cómo está hecho, no que me digan eh, eh, sí porque este perfume yo voy a decir que lleva rosa, almizcle, esto y lo otro y después adentro tiene toda molécula. ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque una molécula que simula el olor de la rosa vale dos duros. Y una molécula que simula el olor de la mezcla vale dos duros. Y una molécula que simula el olor de todo vale dos duros. Entonces, que sepáis que muchos de vosotros os habéis gastado hasta ahora una fortuna en perfume. Hay gente aquí que nos está mirando que tiene 700 perfumes. Y que de esos 700 perfumes, muy probablemente, muy probablemente, tengan 650, que son una mierda. Que en realidad sobre la pared tienen 650 euros, pero pagasteis 50.000 euros por esos 600 euros. Y pagasteis una marca. Y pagar una marca es una tontería. Entonces... Por eso a mí este tema siempre me enerva bastante porque yo soy de los que se rompe la testa para poder hacer buenos perfumes de buena calidad y que el cliente esté satisfechísimo porque está llevándose verdaderamente vainilla, porque está llevándose verdaderamente vetiver, porque está llevándose verdaderamente una lima verde que te cagas, ¿me entiendes? Y no una simple molécula. Y ojo, no estoy en contra de la molécula, chicos, no se equivoquen no. para no. nada porque la molécula te puede dar, como la sal y la pimienta, algunos matices muy interesantes. Entonces, hecho, yo la una, uso para lo que se tiene que usar. Claro, o sea, es que pero no, una no, cosa es que tú la uses, no Alex, en un 10% y el resto claro. sea todo eh, producto natural y espectacular, y otra cosa es, como hacen hoy, que lleva un 90% de molécula y un 10% mm. de natural, que lo hacen solo para que aparezca en el INSI lo que realmente les interesa que aparezca. Entonces... Pablo, ¿no? he preparado... He preparado tres INCI de tres perfumes que no he nombrado los perfumes por lo que hemos comentado antes. No queremos dar problemas a nadie ni hablar mal de nadie. Simplemente es como una cosa didáctica. Pero eh, un perfume es de 10 euros, uno está entre 50 y 100 euros y el otro está entre 100 y 200 euros. Bien. Y tengo aquí el listado de los tres INCI, eh, te los enseño. Y a ver si tú puedes sacar alguna conclusión. Entonces, se ve muy pequeñito, pero yo te ah. voy leyendo, ¿vale? Yo te voy no, leyendo. No, ca cada, cada vez, vez me, me lo pone más difícil, ¿eh? Zoom, no intento poner un zoom. Intento poner un zoom. Ahí lo veo un poco mejor, ¿ves? Intento ahí poner un veo. zoom, hacerlo más grande ah. y lo vuelvo a, a compartir. Veo, veo, veo. Pero espera, lo, lo haré más fácil, porque también así la gente es de casa, lo puede ver, o sea, no hay problemas. Creo que es interesante lo que he preparado porque vamos a ver diferentes gamas de precio y Pablo, que es un experto en la RINCI, ya nos puede decir si o sea, el está primero no te, El primero ya te sí, digo sí. El primero ya segundo digo. ya he visto eh, Espérate no, que no lo estoy viendo no. ahora ¿Dónde anda? Espera, espera, ahora lo vuelvo a lo vuelvo a hacer, lo estoy haciendo más grande y os lo vuelvo a compartir que así será más fácil Un por favor que esto tiene sus tiempos técnicos. y, no, y está. No, no, no. Yo no sé, no trajo la tarea hecha, Alex. ¿Qué hacemos? Lo bañamos, <laughs> ¿eh? ya No, no, me vino, me vino ahora mismo, me vino la, la idea de hacer esto. Hay que poner y creo falta. Que Por esto me, <laughs> por esto no, me asenté. Aquí en forma tarjeta amarilla. <laughs> Aquí está más grande. Vale. Mira, estamos todo, muy parados. ¿Sabes lo que, ay, ay, ¿sabe ay, lo que ay, lograste, Joe? Eh, que todo el mundo diga lo mismo. Que se acaban de dar cuenta que necesitan gafas. Bueno, Espero no, que me pague ¿no? una de estas ópticas, Alana Feliu. Una de estas. Sí, sí me acabo sí, sí, de dar ¿verdad? cuenta. Me acabo de dar cuenta. Le empiezan a soportar ya los programas, la, la óptica, un montón de cosas. Ya más sube la entonces, graduación. ¿ves? Perfume muy barato. Vale, entonces. Menos a de 10 euros. Eso es un perfume que tengo que vale entre 8, 12 euros más o menos. Como mucho puede Bien. llegar a, a 15, como mucho. Bueno, os cuento. Alcohol de Nat, Fragance, Parfum, Water. Hasta ahí. Bien. Hasta ahí estamos hasta ahí. Todo lo que va de a partir, fijaros, es ¿eh? un, dos, tres. ¿Vale? Un, dos, tres. Si no había que declarar los alérgenos, todo lo que veis abajo son alérgenos, gente. Claro. Cumarín es un alérgeno. Benzil es un alérgeno. Alfa isometilionona, un alérgeno. Linalol, un alérgeno. Hidroxicitronenal, un alérgeno. Cinamal, un alérgeno. Benzil-salicilate, un alérgeno. Y limoneno, un alérgeno. Y limoneno otro. Todo esto son alérgenos que están presentes dentro del perfume. ¿Vale? Uh -huh. Entonces. ¿Qué eh, dentro del perfume. Eh, decimos que el perfume muy barato está totalmente sintético, ¿no? Por lo que leemos sí, aquí. Sí, claro. Todo, todo esto probablemente sea absolutamente sintético. O. O esperaros, esperaros. O, que también puede ser, lleva lavanda, lleva limón. O sea, es muy sencillo, muy, muy, súper, mega sencillo. Lleva lavanda, lleva limón, por el tema de, eh, de la cumarina, del limonene. Eh, lleva, eh, ¿cómo se llama la lavanda? El linalol. Vale, no pero la banda no creo que lleve sabes por qué porque no está no está precisamente el componente no. fundamental que tenía que estar también que era precisamente no, no el y la acetato porque no lo veis no el linalilo acetato acá no no, no, está, no, no la no banda está. la banda ya de entrada no lleva no, no. ¿vale? pero le declara eh la declara a la banda Ah, ¿la declara? La declara. No, de de ¿Cómo declara de la lavanda si no tiene el, y el acetate dentro de los componentes no, de la no, 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 <laughs> Ahí ya, mira, ¿veis? Ahí está la trampa. Tarjeta, tarjeta roja. También de declara la lavanda. No, bergamota no, pero la canela sí, y veo que aquí lleva la cinamal, chinamal. cinamal. Sí, cinamal. Puede que la canela la lleve, pero puede que esté llevando la hoja de canela que es excesivamente barata. Es posible, sí, es posible. que la lleve, pero... Es más, es más, me atrevería a decir que pueden ser dos sustancias las que lleve. O, por un lado, la hoja de canela en aceite esencial, que es posible que la lleve. Cosa que me extraña porque debería aparecer también, perdón, debería aparecer acá y no está, y no está, debería aparecer el, eh, espérate que ahora te lo digo, el eugenol y no está. Uh -huh. Si no está el eugenol, no lleva canela. Porque la canela lleva a eugenol gente y es tiene un alérgeno que, estar, que es obligado a poner si lleva canela. canela. Es un, un alérgeno obligado, que está a obligado a poner si realmente llevara la canela o si llevara la hoja de canela sobre todo porque la hoja de canela tiene gran cantidad de, de, de como llama de eugenol lo debería poner y no está o sea de qué de canela red de red de lavanda red de red qué más declara limón sí, sí. obviamente no declara eh, cedro cedro Uh -huh. ¿Vale? ¿Qué más? Almiscle. No, y declara cedro porque lleva cedrene dentro o cedrila acetate y no, y no lo tiene que poner porque no son alérgenos. Exacto. ¿Y qué, ¿Y qué más ¿Qué? dice al Almizcle. fragans miscle? <laughs> ahí lo tienes. Ahí lo tienes, está todo metido ahí adentro. ¿Qué más? Flores blancas. Ajá. Ah, muy, muy sutil, ¿eh? lo de flores blancas, me encanta. Eh, luego declara ámbar, vainilla y maderas. Sí, sí, ya corriendo, ya corriendo. Eh, no, o sea, no, no lleva ninguna de todas esas cosas. Fijaros sí. que, qué perros que son. O sea, es increíble. Pero bueno, nada, pero vale 10 euros. Está bien, está perfecto. Esto vale 10, 10 euros. euros. Por 10 15, euros... Me, lo soporto 15 euros vale, exactamente. 15 euros. Está Aquí he menos 10 euros, pero 15 euros. Correctísimo. En realidad, vamos a ser sinceros, este perfume, tal como está hecho, este perfume tendría que costar 3 euros. ¿Vale? Porque te sale fabricarlo eh, 0,50, o sea, 0,15 céntimos de euro te sale fabricarlo. 0,20. El líquido. El, el líquido. líquido. Claro, o sea, ese líquido te vale eso. 20 céntimos el líquido, 100 centimos, mililitros. No nada. Más o menos por lo que me puedo llegar a imaginar que lleva y cómo está compuesto, ya te digo yo que no, no vale más que eso, 20 céntimos el líquido. Los 100 mililitros, o sea que podemos decir 2 euros al litro más o menos. Suponete que un poquito más por el tema del alcohol y demás, lo que pasa es que tampoco, porque el alcohol, es, es, eso cuesta baratísimo. O sea, este perfume está suprapagado por 10 euros, obviamente, o sea, 10, costando 10 euros está recontra mm -hmm. mega pagado. Eh, pero podría ser un perfume incluso que cueste 3-4 euros, sin problema. Ok. Y ganarían, ¿eh? Ojo. Y ganarían. Perdón. Vamos vale. a la segunda, que sería diseñador. No digo cuál es, ¿vale? Eh, tampoco voy a decir todas las notas, porque si no vais a averiguarlo bastante fácil. Eh, de 50 a 100 euros el precio de venta al público. Y tenemos alcohol, que lo he escrito mal, pero bueno, alcohol es la primera, como siempre, o sea, la gran cantidad. Ah, otra cosa, Pablo, antes de pasar a esto, he visto que. Eh, no, le, no le he puesto aquí, eh, Pero al final están los colorantes, supongo, del líquido, ¿verdad? En el INSI. Porque, ¿Perdón? por ejemplo, eh, yo creo que me pone los colorantes, porque aquí, después de todo esto, después del limonene, me pone Yellow, Number 5, C, sí. 19, 140, sí, luego Red, 33. Los colorantes. Esos son los colorantes. Los colorantes. Sí. Y después porque me pone Alcohol. Perdón, sí. por lo general se tiene que poner un colorante en el perfume y actualmente se ponen muchas veces colorante ¿por qué? porque como están hechos fundamentalmente por molécula, uh -huh. entonces como la molécula prácticamente incolora, es transparente, <laughs> entonces se ¿no? tiene que poner un colorante para decir que esto no es agua. Vale, vale. Visualmente vale. impacta, queda feo, entonces le ponen colorante. Cuando veis esos perfumes violetas... Eh, verdes eh, raros, eh, que, que tú dices esto es, es medio sintético, o sea que tienes esos colores que no son normales, rosas, cosas así, es porque le ponen, le ponen colorante para que tenga un, un cierto, eh, una cierta densidad. El que hace perfumería real no le tiene que agregar colorante porque como pone sustancia real dentro, tiene color propio. Okay. Pasamos al... Mira, si el otro puedo decirte notas porque tiene muchísimas notas, o sea que no hay problemas. El perfume de diseñador, decimos, entre, se encuentra entre, entre 50 y 100 euros actualmente este perfume, los 100 mililitros. Y tiene alcohol como mmm, ingrediente principal. Luego tenemos agua uh, ya, ya veo algo. Etilexil, metoxicilmate, linalol, no, no, limonene... Bien. Y luego muchas palabras que no quiero atreverme a, a, a decir porque me parecerá el Papa diciendo el Angelus el domingo. Uh, Citronello, Cumarín, Geraniol, Benzil Salicitate, Cinamillil Alcohol, Citral, Eugenol. Esto vale. es un perfume de diseñador. Mm. Va, oh Hijo de puta. Bueno, ya. ya. ¿Es eh, lo mismo, ¿no, Pablo? Eh, sí. Vale. Entonces... Vale. Mmm... Muy famoso, ¿eh? muy famoso, muy famoso y muy cotizado. Dios Santo. Pues, hay hombre. algo que debían de quitar, pero vamos, ya. Nanol, limonene, butilfenil, metil propional, etilfenil salicilate, exilcinamal, citronelol, cumarín, geraniol, benzil salicilate, cinamil, alcohol, citral, eugenol. Vale, a ver, de aquí. De aquí ya os estoy diciendo que este perfume no vale 100 euros ni por casualidad, y mucho menos 200. Este perfume está en el mismo rango, y os lo digo así. No, este, como, este está, no, este de, está de, entre 50 y, 50 y 100. 100. Es que entre es lo que 100. os estoy diciendo, este perfume no puede valer ni 100 ni 200 euros, este perfume está en el mismo rango que el anterior. Este perfume vale 10 euros, gente, menos. A no ser que hayan hecho un packaging que te cagas y, 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 que, y que flipe en colores porque se... se se gastaron un montón de pasta en el packaging. por lo, Como mínimo, por favor, que me digan que usaron cristales Aronsky para, para el, el packaging. Porque de verdad, que me cobren 100 euros, 200 euros por esta porquería, o sea, yo alucino un poco, Pepinillo. Es una botella, la caja es muy sencilla, pero la botella es bastante mejor que la del perfume barato. Bueno, que sepáis que ahí, o sea, fijaros, está, eh, estamos al horno con patata acá. Estamos hablando de. Eh, eh, antes de agua estaba alcohol, me imagino, obviamente. Falta sí, el alcohol sí, está en otra vale. página, sí, alcohol. Vale, eh, ¿había alguna otra sustancia más, además de alcohol? Eh, no, no, alcohol vale. y luego todo lo que sale aquí. Vale, eh, pues no, esto es una mierda de perfume. Esto es una porquería de perfume. Muy probablemente. A ver, también tengo que deciros algo. Encuentro mucha cantidad de. También encuentro mucha cantidad de alergénicos. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que puede haber algunas. Dentro del perfume, y esto también lo tengo que decir, dentro del perfume podría llegar a haber oculta mucha cantidad de aceites esenciales naturales. Lo que pasa es que vuelvo a preguntar lo mismo. Si ¿sí hay un montón de aceites esenciales naturales que pusiste ahí adentro. ¿Por qué los oculta en parfum? ¿Qué necesidad claro, hay de oculta en parfum? Y aparte, que si pones el geraniol en la cumarina, quiere decir que has usado unas moléculas uh, sintéticas, ¿no? Que llevan cumarina y geraniol. Porque si fuera natural, pondría el asterisco. Claro, el debería, debería de ponerlo. O sea, por lo menos en algunas de ellas debería ponerlo. Mauricio Carvajal, buenas. Totalmente de acuerdo, sí. Lilial. Sí, es que es el Lilial, el el Era lo que tú decías. Sí, es, un perfume, es un perfume vintage. Es un perfume vintage. Sí, 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 es vale. un perfume vintage. No, 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 perfecto. Yo no, no tengo problema, pero totalmente de acuerdo con Mauricio. Ahora, más allá budil de eso, penil, estamos hablando, gente, eh, de verdad, vuelvo a decir: si tú realmente, si tú realmente dentro, dentro de esto, pusieras aceites esenciales naturales, ¿los escondería detrás de un perfume? No es que voy a la estrella ser sería. No, la, no la estrella, voy a ser estrella sería. De eso. De un perfume. Y además, sigo preguntando: ¿existiendo la croma, gente? ¿De verdad tiene que ocultar la fórmula? ¿Existiendo el sistema, lo que os conté antes, cómo está ideado el INSI? ¿Realmente alguien te va a poder robar la fórmula? O sea, por favor. Preguntan, perdonar, preguntan porque aquí vosotros sois expertos, tú, Ale y Mauricio. Hola Mauricio, bravo mm -hmm. Mauricio. Eh. Pero el ilial, ¿dónde está aquí? Betil Proponial. Ok, ok, perfecto. O sea que esto sería el, el ilial. Vale, sí, pero sí es correcto porque eso es una antigua fórmula de un perfume de diseñador muy famoso que se sigue porque vendiendo. Se prohibió, seguramente ha eh, estimado. Como decía pero... Mauricio, se prohibió en, en 2022. Exacto. Debería, debería como mínimo, deberían haberlo quitado al Liliar. O sea, tienen que quitarlo, tienen que modificar la fórmula y todo lo demás. Eh, pero ya os digo, o sea, está, está bastante dicho el, el tema. O eh, sea, ¿tú dirías eh, que este perfume puede valer 50 céntimos más el packaging? Capaz que un poco más, porque no lo sé. Capaz que son tan imbéciles que encima ocultaron el, el INSI y capaz que había alguna sustancia interesante ahí adentro. Eh, vale posiblemente, por eso os digo, a ver, también es difícil, también es difícil, ¿por qué? Porque eh, también muchos de esos alérgenos que veis ahí son sustancias que dan aromas y que se utilizan para hacer composiciones. Pensad que muchos de esos que veis ahí, muchos de esos alérgenos, en realidad, son, son fracciones naturales también, ¿vale? Claro. O sea, el eugenol, como os dije antes, lo puedes sacar tranquilamente del, del eh, como llama, del, del clavo de olor o de la hoja de la... De la, de la canela. Canela. Eh, el citral, ya sabéis, eh, o sea, hay, hay, hay muchas sustancias que salen de ahí, ¿vale? Eh, pero el tema, el tema fundamental sería, por ejemplo, yo, yo le haría una pregunta para que conteste así, yo no lo quiero comprometer tampoco, pobre Mauricio, que está por ahí, pero Mauricio, seamos sinceros, vamos a hacerte una pregunta con el Ale, que estoy seguro que el Ale la está pensando igual que yo. Mauricio, si tú pones aceites esenciales naturales dentro, ¿los esconderías detrás de un perfume? O sea, ni loco. Porque o sea, esto es como, es como, por ejemplo, un, un restaurante, ¿no? Que compra unos tomates kilómetro cero de una finca biológica y, no lo, y, no, y lo esconde en la carta. Claro, lo no mismo? lo dice. ¿Me entiendes? No dice ¿eh? O sea, es imposible que tú hagas esa estupidez. Nunca sí. lo haces. Entonces, Porque ya te no digo, es. ese perfume no vale ni 100 euros ni mucho menos. Ese perfume vale bastante, bastante, bastante menos. Después, también es... Te, hay, hay que ser muy sincero con las cosas. O sea, ese perfume vale ciento y pico, doscientos y pico de euros, lo que tú me digas que, que, que este, este buen hombre. Eh, o sea, de 60 a 70 euros de media. 60 a vale. 70 euros de media. Vale, mm. no lo vale, gente. No lo vale. Ahí lo que está, ahí lo que está jugando en juego es el departamento de marketing que os conté antes. Vale, o sea, ahí lo que está jugando, ahí lo que está jugando es el departamento de marketing que lo sabe vender de puta madre. Ahora, sí. que este perfume cueste ese dinero con la mierda que tiene puesta, perdonen, pero no. No. O sea, Una pregunta. ¿Tú aquí ves algo que pueda llevar café? ¿Qué cosa? ¿Café? Acá? En el fragrance? Eh... Esta, ¿En estas alérgenos ves algo que está en el café? No, a ver, sí, podría llegar a estar, pero dentro del perfume... Eh, ¿Tú piensas que acá se están hablando? Escuchen, este es muy viejo, de hecho. Este es un, este es un perfume muy antiguo. Eh, estamos hablando de que hay 26, en esta época en la que se hizo este perfume, estaban solamente los 26 alérgenos, ¿vale? Eh, no, yo si yo soy sincero, aquí hay un montón de otras cosas que están ocultas dentro del perfume que naturalmente uh -huh. no son necesarias decirlas porque no están dentro de esos 26 alérgenos y ya está, hay un montón de sustancias ahí adentro que te pueden dar el olor de café. Naturalmente, aquí, pero aquí no te, no te le, va le, a parecer por acá. Mauricio nos contesta, o sea, claro que declararía a los naturales. Es que, claro, sí. Es sí. Que, vamos. Claro, es verdad. <risa> <risa> claro, pero está completamente sí. de acuerdo, o sea. Vamos. Eh, ya, ya os digo, o sea, totalmente. Yo, para mí. Nada, o sea, este perfume no puede valer lo que vale. Vamos a ver vamos a ver perfume nicho que está entre 100 largos y 200, más cerca de los 200 que de los 100. Vale. Entonces, tenemos alcohol denaturalizado, denatado, sí, vale. Desnatado, desnatado. parfum Aqua, Butipenil, cumarín Cumarin, y no pone nada más. Ahí hay sí otro lilial. Ahí hay otro lilial grande como una casa. ¿Pero qué, ¿Qué cogiste? ¿El armario de la abuela? Y, y <laughs> sí, sí, sí yo lo he cogido ahí, vamos. ¿Cuántos? O sea, sí, sacó, sacó, perfumes. Sacó el... desde, desde antes de. Después del 2022. Tengo, cole, tengo una colección muy buena de perfumes. Esto es otro perfume muy, muy hypeado y antiguo. Hmm. Que que me encanta. Tienen... A, mí me encanta, a mí me encantan los tres eh, que he presentado hoy, o sea, me encanta los mm -hmm. tres. una cosa no quita la otra. Es. me encantan los tres. No, sí, es, ¿no? te, voy a contar, te voy a contar una cosa que es interesante para que también la, la sepas. Uh -huh. También los perfumes vintage, los perfumes uh -huh. vintage, eh, jugaban mucho con las fracciones naturales, ¿vale? Y, o sea, fracciones naturales y fracciones sintéticas. En realidad, fracción natural me refiero a un limonene, pero que en realidad no es, no es extraído del limón, sino que está sintetizado, ¿vale? Se jugaba uh -huh. mucho porque... En la época esa era cuando empezaban a jugar con las primeras fracciones, cuando empezaban a jugar con las primeras moléculas, ¿vale? Y se utilizaba mucho, mucho, mucho la molécula. Entonces, tienes que saber que ahí hay mucha molécula, ¿vale? Okay. Pero muchísima molécula. De hecho, okay. te, me atrevo a decirte que hay muchísima molécula porque nombra muy poquita cantidad de alérgenos. Y cuando hay poquita cantidad de alérgenos también en ese sentido, o sea, los alérgenos te pueden llegar a, a, a castigar desde los dos lados. Desde que uses demasiada cantidad de natural, porque también los naturales traen mucha cantidad de alérgeno, a eh, que en realidad utiliza grandes, grandes y enormes cantidades de moléculas. Y para mí ahí lo que se ha utilizado en, en mucha cantidad son las moléculas. Ok. ¿Y, y no, sea, vale no vale ese precio? No, no vale ese precio. ¿Sabes bueno. por qué valían también esos precios, podían llegar a valer esos precios? Porque eran, y esto también hay que decirlo, la, hay que pensar en... Hay que pensar en algo. La, la perfumería molecular fue algo que atrajo mucho también porque eran olores distintos. ¿Sí? Cuando tú ponías en el mercado un perfume que olía completamente diferente a todo lo que había en el mercado, ¿vale? Completamente diferente, que te rompía la cabeza porque no sabías ni qué cojones era. Eso también hacía de que los precios se levantaran. En la novedad. Porque era la novedad. Entonces, y también tenéis que pensar que también no había tanta regulación con los INSI y con todo lo demás. Pensad, no. pensad que había, había, o sea, la regulación esta vino después de que Comunidad Europea existiera, después de que Estados Unidos hiciera como se hiciera, después de que la OMS tocara las pelotas como la toca y después de todo lo demás. O sea, si nosotros nos remontamos hace 20 años atrás, hacían lo que querían. ¿vale? Y os estoy, y estoy hablando de hace 20 años atrás, ¿eh? que a ninguno se le caigan la, la servilleta de encima porque era así, hacían lo que querían. Eh, nombraban lo que querían, exponían lo que querían, porque encima después se iban a países a fabricar, se iban a países que no había ninguna nomenclatura ni nada, después de ahí importaban con una empresa eh, fiduciaria eh, y lo metían en Europa por más que hubiera eh, regulación. Recién las regulaciones fuertes, eh, entonces eh, tiraban un poco más, ¿vale? Empezaron a tirar un poco más y se empezaron a poner más duros y los expedientes de seguridad los empezaron a pedir y todo lo demás. Entonces hay que entender que en esa época, cuando salían estos perfumes, eran raros, tenían olores muy raros, la gente les parecía algo novedoso y por lo tanto los pagaban. ¿Vale? Bueno, no te equivoques, este perfume, el último que te he leído, es del 2017. Joder, qué hijo de puta. ¿Te lo vuelvo a poner? ¿Lo quieres ver otra vez? Espera. ¿Y hizo eso, ¿y eso, esa porquería en el 2017? Es 2017. El último, ¿eh? El nicho. Estoy ¿De, acuerdo con, estoy de acuerdo con Mauricio que dice, este último perfume parece más un acorde que, que un perfume en sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, <laughs> totalmente sí. Totalmente de acuerdo, es un acorde. ¿Y el Sí, sí, oh, ya te digo. No, sé. no, yo lo que os estoy contando es, cuando os decía eso, lo que os decía del tema este de, lo, de por qué salían caros y todo <laughs> lo demás y eran porquerías, eh, es por eso, porque también la molécula dio un poco todo ese giro. Después también hay que aceptar otra cosa, y esto lo tenemos que decir porque hay que decirlo: que se jubilen las narices de una puta vez. ¿Vale? Porque hay narices demasiado viejas que se les huele la naftalina en el cuerpo y nos siguen imponiendo los putos olores de los años 90. Entonces, si te siguen imponiendo los olores de los años 90, el público no se renueva, gente, y la gente no huele cosas distintas. Entonces, a mí me gustaría que cuando llegue a determinada edad, el, los narices se terminen jubilando, porque ya no podés seguir siendo perfumista en determinadas edades, ¿vale? Y eso también nos está sucediendo mucho, que seguimos sosteniendo ahí a los viejos de siempre, sosteniéndolos y, ¡ay, oh, son especiales, espectaculares, y qué sé yo! Pero también hay que empezar a entender que hay, hay que permitir... Que los jóvenes también aparezcan, que, que realmente hay perfumistas jóvenes espectaculares que pueden llegar a dar cosas magníficas al mundo. Un mundo que hoy nos está pidiendo naturales, cambios, cambios. gritos, gritos de natural, gritos de natural, y que la cosmética ya lo vio, ya lo vivió y lo está haciendo, y que la perfumería todavía se quedó en el tiempo. Y eso es porque seguimos teniendo los mismos gilipollas de siempre, y encima los que hay jóvenes son discípulos de ellos. Entonces, <laughs> caemos en lo mismo, caemos exactamente en lo mismo. Así que me gustaría un poco que, que eso también empiece a rular, tío. Y que las compañías, que los CEO de las empresas espabilen y empiecen a buscar gente nueva, gente diferente, que no esté en el ambiente para que tengan cosas diferentes y que puedan ofrecer cosas distintas, por favor. Pablo, ¿cuánto vale en, uh, más o menos? Eh? Ese perfume. Una... No, bueno, este ah, perfume, cool. no, no lo puede, supongo que no lo puedes saber porque, claro, no. el tema es que este parfum que pone Fragrance es como una caja fuerte. Entonces, esto esconde un poco el, uh, lo que puede ser el precio, porque nosotros no sabemos, leyendo Lincy, lo que hay dentro de, de Parfum, dentro de este acorde que se llama Parfum. Es muy difícil Entonces, saber qué hay difícil. dentro, pero te lo puedes imaginar cuando te van apareciendo determinadas cosas ahí dando vuelta. Lo que pasa es que yo os puedo decir que, a ver, si me lo das a oler, sí. si me lo das a oler, o incluso te digo más, incluso si se lo das a oler a Dorian, que mm. es una cromatografía mm -hmm. de, de, de moléculas, sí, sí, el sí. tío te dice de P a P qué molécula lleva. Ok, ok. Ah. Lo haremos, y, lo haremos, y, lo haremos. Y, lo y yo lo que descubro son los naturales. Cuando yo huelo y huelo y huelo y huelo y termino oliendo y digo, acá hay natural. ¿Por qué? Porque tienen un olor muy particular. Tienen unas... Se siente. Es muy particular. Es muy particular. Ahora, cuando hay solo sintético, te das cuenta enseguida. Entonces, de verlo nada más, no te das cuenta, pero de olerlo, te das cuenta enseguida. Por eso yo digo que se dejen de gastar pasta en perfume y empiecen a gastar pasta en materias primas, para que empiecen a, a esta tenerla entrenada. Entonces, cuando vas a oler un perfume, dices, no, tío, a mí no me engaña. ¿Qué dices? Bergamota. ¿Dónde está la bergamota? A ver, vamos a leer el Cuando índice. hablemos de... ah, pero, pero Acá no está el índice. Y cuando pongan ponga, o sea, ponga cedro, pues, ¿qué cedro lleva? Y estas cosas son así. Mi pregunta, mi pregunta era, ¿cuál es la molécula que tú buscas sintética? Más cara que ¿verdad? en el mercado actualmente. La molécula sintética más cara que se pueda comprar actualmente en el mercado y que se utiliza en perfumería. O sea, obviamente habrá molécula súper cara que no compra nadie, esta no vale. No, pero no, algo obviamente. que es bastante común, que es bastante común y que es a muy ver, cara, una, pero una que se utiliza. Una que más o so... menos. Sí. A ver, es que es caro es relativo, porque si vosotros ámbar el, el ámbar extremo, El ámbar extremo es una extreme. que podría llegar sí, a ser carita. Sí. Un amber extreme sí, podría carita, ser carita, sí. podría ser de las caritas. Sí, 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 sí sin duda. sería Ahora, de las para poner, te hago esta pregunta quién? para poner en contexto, porque el amber extreme es cara, pero ¿cuánto amber Stream va en un, en un bote de 100 mililitros? Muy, este? muy poca cantidad, muy mm. poca cantidad. En realidad es relativo, por eso os digo que la molécula no es cara, gente. Por más que haya gente diciendo que la molécula sí. es cara, por más que haya gente diciendo no, porque el estudio que lleva detrás una molécula y lo que cuesta no. una molécula, la molécula, una molécula, por favor. O sea, un litro, un litro de molécula, eh, la más cara de, que pueda llegar a existir, qué sé yo. Eso, eso te lo va a responder, ¿sabe quién? Dorian. Cuando dé los precios, vosotros vais a flipar. Cuando dé los precios, vais a flipar. Pero ya te digo, no son caras, chicos. No son caras. O sea, un hambre extreme, eh, no sé a cuánto está el, el, el litro. Además, también tenéis que pensar otra cosa. No van a comprar 100 gramos de hambre extreme. No. Van a hacer una tirada de 100.000 botellas. Por lo tanto, igual igual eh, compran 5 eh, litros, ¿me entendés?, de hambre extremo o más. Entonces, bueno, cambia. Tenés cambia que, tenés que entender que los precios cambian. No es lo mismo comprar un kilo que comprar 20 kilos que comprar 50 kilos. Entonces, no, y aparte y que diluida luego en 10.000 o 100.000 botellas, obviamente ah, el precio ah, es testimonial. De cualquier claro, testimonial, Simplemente testimonial. Entonces, por eso te digo, ahora es diferente si tú me dices, no, voy a comprar. Eh, eh, voy a comprar tintura de ámbar gris claro, claro entonces ahí estamos hablando de otra cosa claro, de hecho eh, aprovecho para decir que en el próximo live que seguiremos con este tema eh, Dorian, que es el experto en números ya nos dará números concretos, o sea, nos dará eh, precios concretos de alguna cosa entonces eh, si os interesa Os daremo algún prezzo concreto. Incluso potremmo inventarnos un perfume o tre fórmulas eh, di profumi che potrebbero tranquillamente stare in diseñador e daros este prezzo, o in comercial e daros este prezzo. Obviamente, sono profumi che non li inventeremo noi, però che saranno parecchi a lo che encontréis en el mercado. Y con eh, tarifario a la mano, os diremo quanto vale. Ora, un tema ético e un tema che he leído nel chat, io también estoy de acuerdo, anche también quiero matizarlo. Eh, he leído una pregunta interessante: Alguien che dice. Oye, una cosa es los 50 céntimos que puede valer el líquido y una cosa es el trabajo que hay detrás la idea y tal. Sí, la, el esa la ¿Trabajo, de qué? No ¿Trabajo de qué? A ver, paremos un minuto, paremos la rotativa. Uh -huh. ¿Trabajo de qué? Del ingeniero químico, del doctor en química que hizo la molécula. Porque del mezclador, cero. ¿Qué trabajo? Si mezclas cualquier molécula y te sale un buen perfume. ¿De qué él, se refiere, él se refiere a la idea, a la idea sí, de idea. coger estas notas o moléculas y mezclarlas entre ellas hasta dar este resultado final. Pero, pero por favor, por favor, les voy a contar una anécdota. Les voy a contar una anécdota para que lo tengáis, pero bien, bien presente en la cabeza. Lo que es sintético. Hace un tiempo atrás, hace un tiempo atrás, de hecho lo voy a poder contar porque, porque lo puedo contar. Sin ningún problema, porque además tengo una relación espectacular con él. Y él sabe lo que pasó y nos hemos partido el culo de la risa durante mucho tiempo con eso. Hace un tiempo atrás, una persona que es un diseñador muy bueno de ropa de acá de Barcelona me vino a pedir que le hiciera un perfume. ¿Vale? Y yo, que iba con los pájaros volados y ni me acordé que tenía la reunión con él, no le hice ningún perfume. Tenía la reunión. Ese día, o sea, habíamos quedado, te estoy hablando, suponte habíamos agendado eh, un mes antes. Y el tío va y me llama por teléfono y me dice: Pablo, eh, mira, estoy llegando 10 minutos más tarde, voy a llegar unos 10 minutos más tarde de lo que acordamos. Eh, mm, por favor, te pido disculpas, pero voy a llegar más o menos unos 10 minutos más tarde. Y yo digo: Perdona, ¿quién eres? Y me dice el nombre. Yo agarro: Sí, 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 no te preocupes. Y ahí me acordé que ese día. Me quedaban 30 minutos hasta que llegara el tipo, contando con el retraso de los 10 minutos, ¿vale? 30 minutos. Yo le tenía que preparar cuatro muestras y tenían que ser cuatro perfumes diferentes, porque él quería elegirlos. Él iba a ser la nariz en ese momento, yo el perfumista, en la nariz. Él iba a elegir de esos cuatro uno para su marca de ropa. En 30 minutos le hice cuatro perfumes, gente. En 30 putos minutos le hice cuatro perfumes con molécula, 30 minutos. Cuatro. Se lo llevó. Llegó. Por favor, disculpa. No, no te preocupes, hombre. No hay ningún problema. A mí me vino de puta madre. Yo tenía las cuatro botellitas ahí. Fijaros, no lo, no lo dejé reposar. No le di tiempo. Nada. 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 Empezó a probarlos. Flipaba. Le encantaban. Le fascinaban. Estaba encantado. No sabía qué coño hacer con esos cuatro perfumes. tenía que elegir uno solo. Se lo llevó. Al, ¿cómo se llama? Se lo llevó al estudio. Se lleva las botellas del estudio, yo le había hecho de 100 mililitros cada una, porque él me había dicho que iba a necesitar cantidad para oler y qué sé yo y qué sé cuándo, ¿vale? He hecho 100 mililitros de cada una. El tío se lo lleva al estudio, lo pone en un montón de frasquitos, eh, lo pone, eh, ¿cómo se llama?, para, para dividirlo entre las distintas personas a las que se los tenía que dar para que lo olieran, todo lo demás, qué sé yo. Eh, le sale una urgencia, se va. Está casi una semana fuera, vuelve, reparte las muestras, las empieza a leer él, me llama por teléfono. Tío, ¿cómo lograste esto? ¡Qué locura! Si ya eran exquisitos cuando los probé, ¿cómo puede ser que hayan cambiado? Como que, claro, una semana nada más, que se estabilizaron un poco del follón que había. ¿Entendéis a lo que me refiero? ¿Vosotros estáis entendiendo, estáis escuchando que en 30 minutos le hice cuatro perfumes y el tipo le costó dos meses y medio decidirse por uno? porque flipaba con cada uno que olía. Esa es la magia del sintético, gente. Mezcles lo que mezcles en sintético, sale rico. Así de sencillo. Y sobre otra, todo, si otra, más o menos, los maneja. Claro, si estás acostumbrado y sabes lo que puedes mezclar con, con qué. Una otra pregunta, para acabar de contestar a esta, esta, esta reflexión. Un mezclador, decimos. ¿Cuánto puede cobrar? Porque, claro, aquí se dice no hay que pagar el perfumista, pero yo no creo, no creo sinceramente Miren. Que, que de estos 80 euros que pagamos un perfume diseñador hoy en día, si vale exagerando, 15 el packaging, eh, exagerando, eh, 10, la, 10 el líquido, estamos a 25, nos quedan unos 65 euros. No me creo que un perfumista valga 50 euros por cada botella vendida, serían todos multimillonarios, serían un perfume, serían, se retirarían. Entonces, ¿cuánto puede cobrar un perfumista de Mire, una casa? ¿Vas a hacer 100.000 botellas? Te hago una pregunta, ¿vas a hacer 100.000 botellas? ¿Eh? Un perfume decimos que se vende en gran en grande cantidad, sí. Vale, sí. supongamos, o sea, es pequeña, sí. pero vamos, vamos a hacer de cuenta. ¿Vas a hacer 100.000 botellas? 100.000 botellas, vale, sí. La injerencia de lo que cobra, y, y es más, te estoy diciendo que, está, de lo que de lo que podría llegar a cobrar yo, de lo que uh -huh. podría llegar a cobrar yo por una fórmula eh, estándar. Vale. ¿Vale? Por una fórmula vale. estándar. ¿Vale? En mil botellas, la injerencia de mi precio, para que yo le venda la fórmula, para que se la venda, eh porque muchos sí, sí. le alquilan a la fórmula, ojo. Muchos no, luego, alquilan, luego nos ¿verdad? explicas. Luego nos explicas ¿Vale? esto. Para que, yo le, para que venga el tío y me diga, eh, Pablo, quiero que me hagas el perfume y la fórmula quiero que sea mía. ¿Vale? Que eso se llama a perpetuidad. Fórmula a perpetuidad. Significa, yo le fabrico la fórmula, se la hago, pero se la cedo a él a perpetuidad. O sea, es el dueño de la fórmula para que yo le venda mi fórmula, una fórmula estándar. Uh -huh. La injerencia de lo que me paga a mí en esas 100.000 botellas es 0.20 céntimos por botella. 0.20 céntimos. ¿Sabéis cuánto me está pagando? 20.000 euros. ¿Vale? Claro, porque un perfumista de igual 20, que se vendan 10 o 20.000, 20, siempre cobra lo mismo, ¿no? Exacto. A no ser que, por ejemplo, llegues a un acuerdo en el cual tú no le cedes la fórmula, porque una fórmula que te cagas eso suele suceder cuando la fórmula es una bestialidad y tú dices yo esta no te la doy ni loco eh, entonces eh, tú lo que llega es a un acuerdo a un acuerdo por venta entonces tú le alquilas la fórmula en cierto aspecto vale se la estarías alquilando en vez de por un precio se la alquilas por un porcentaje okay. de la venta vale okay, sí tú vendes tanta cantidad de botella y a mí me corresponde el 5%, el 3%, el 4%, el 10%. Como la música, tú? como un derecho de la música. Eh, exactamente, ejemplo. lo mismo. O, por ejemplo, le puedes hacer lo que se llaman alquileres, eh, alquileres temporales. Por ejemplo, yo te lo alquilo durante dos años esa fórmula. O te lo alquilo durante cinco años y le pones un precio. Y después le puedes poner hasta incluso el derecho a compra. Cada año que va pasando va aumentando ese derecho a compra porque se hace más famosa la, la fórmula y por lo tanto te tienen que pagar un poco más. Hay miles de sistemas. Después también tienes perfumistas que son excelentes que cobran una puta mierda para hacer una fórmula. Que también está, ¿eh? Que yo alucino. O sea que decimos arrastran? que el, es el, precio, el precio del perfumista incide uno, uno dos, 3 euros como mucho en el precio final que paga el consumidor. ¿En una botella? Bueno, lo que ha dicho Pablo. Pablo. ¿Perdón? Incide... Que no te cueste bien, no sé por qué no... El, uh, digo, el, uh, el coste del perfumista, del trabajo del perfumista, incide muy poco, entonces, en el precio final de muy cada poco. botella. Sí, sí, todo muy va poco, a depender poco, un poco... poco... Claro, a ver, si tú me dices, no, yo voy a sacar... O sea, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la siguiente cuenta. Yo voy a sacar solo 500 botellas, ¿vale?, mm. de perfume. No, claro, no hablamos de perfumes comerciales, eh, o sea, con gran producción. Vale, no, si, es, si es en eso, incide prácticamente en cero. O sea, de, de hecho, si nos vamos a un perfume comercial real, real, que se va a las 500.000 botellas, al un millón de botellas, tío, uh -huh. dividan, ese, dividan eso, o sea, 0,000, no es nada, no es nada, tío, no es nada. Okay. O sea, hemos hablado del líquido, hemos hablado del trabajo del perfumista. Ahora, el packaging. Yo sé que tú, Pablo, también conoces este tema porque... Vendes perfumes porque sup supongo que compras también para tus clientes. Eh, El packaging, cuánto puede valer, como mucho. O sea, si uno compra una botella, porque me imagino que ahora sí que hago yo un ejemplo, lo hago yo. Eh, por ejemplo, un Paco Rabanne que te saca estas botellas a forma de juguetes. Supongo que esta es diferente porque son patentes que tiene, son design que, que encarga, que tiene. Sí, y son un son diseños específicos que se los pide a él. Eh, tenéis que pensar que una matriz, una matriz uh -huh. de soplado de, ¿cómo se llama? de botella, o sea, una, una matriz para sí. hacer una botella de determinada forma y demás, dependiendo de la complejidad que tenga y demás, te puede costar más o menos unos 25.000 euros. Una matriz. Una matriz. ¿Vale? Okay. O sea, lo que el matricero te arme esa matriz, te cuesta más o menos unos 20.000, 25.000 euros. más o menos lo que cobra el maestro matricero para hacerte la matriz y para hacerla, obviamente, no te va a hacer una sola. Va a ser varias matrices porque tiene que escupir un montón de botellas, ¿vale? A veces hacen sí. una sola porque con una sola inyectora de, de ¿cómo se llama? De, de vidrio, eh, te sacan toda la producción sin problema. Capaz que tienes que sacar solamente un millón de botellas o, o tienes que sacar 500.000 botellas, tienes que sacar 2 millones de botellas, o sea, depende. Eh, pero claro, seguimos hablando de lo mismo, 0.20 céntimos le, le cuesta a ellos hacer el, o sea, por botella que sacan al mercado, eh, fíjate, entre el precio del matricero para hacer la matriz y el precio del perfumista eh, no llegan a los 0,40 céntimos por botella. Ok, ok. Y estamos hablando okay, de, digamos... de unidades nada más. Si nos pasamos de las 100 mil, nos vamos a 500 mil o nos vamos a más. O sea, fijaros lo que es el impacto de lo que cuesta realmente el, el costo. Y ya ni te digo si te vas a hacer la China, que es lo que hacen ellos, porque ellos no la van a hacer acá en Europa. Se van a China, o sea, ya el, el coste de la, de la matriz en China le cuesta, pero una, una décima parte de lo que te cuesta acá. Entonces, decimos que eh, entre líquido, perfumista y botella, estamos a unos 5 euros de total, 5 o 6 euros de total, sobre el, so, tirando alto, eh, tirando alto. Eh, ¿Qué falta? El marketing, que creo que al final es la partida más cara que tiene la casa de diseñador, porque hace Bien, mucho Perdón, sí. un, un segundo, un segundo, perdón. Eh. Eh, ¿Cuánto dijiste en total de, de packaging? En total, no, packaging más el líquido más el perfumista, he calculado unos 5 o 6 euros en, No, menos, muy alto, alto, alto Estás tirando muy alto. alto Sí, se te está yendo la castaña Ok, o sea, 3 no, euros no. Son 3 euros, como mucho 3 euros Y el marketing, claro, el marketing es difícil de cantificar ahí... porque cada marca hace un marketing muy distinto con... Exacto el... eh, Ahí es cuando yo quiero que vosotros entendáis una cosa Ahí es cuando, cuando tenéis que entender una cosa mm -hmm. Que... que Brad Pitt te salga en la publicidad del perfume tiene un costo elevadísimo, ¿me entiendes? Sí. Y tú si Mucho quieres vender más. el perfume y quieres venderlo en plan a lo bestia, vas a tener que buscar a la persona que en ese momento es la más reconocida a nivel mundial, sobre todo si uh -huh. tu empresa es mundial y lo que quiere es ganar mercado en los 120 países que quieras. Uh -huh. Entonces lo que vas a tener que buscar es a la personalidad más personalidosa, para poder pagarle y en cierto aspecto que te salga rentable entonces qué pasa lo que, el mayor costo el mayor costo que tiene la empresa es en marketing no en packaging no en el perfumista marketing no anuncios anuncios de prensa televisión en anuncios es en eso en lo que más pasta gastan en merchandising en eso gastan no sé yo en savage por ejemplo eh, leía la burrada que cobró Johnny por el anuncio y es que decías, madre mía, por un anuncio. O sea, ¿cuánto dura un anuncio? ¿10 segundos? Porque al final cuando estás viendo la televisión, eh, un anuncio es eso. Te ponen tantos, pero cada uno de ellos, eh, ¿qué dura? ¿Eso? ¿10? ¿15, 15 segundos como mucho? Eh, o sea que podemos no sé. decir que al final eh, nosotros lo que estamos pagando, lo que estamos pagando simplemente... Es una, compet una competencia entre ellos a quien hace un marketing más agresivo. Efectivamente. Por, por eso Porque... te digo: gastan, gastan el dinero en lo que no lo tienen que gastar. Y lo que pasa es que también dividamos las cosas. Seamos sinceros también. Uh -huh. Y en esto tengo que ser muy sincero. Y, voy a, y lo voy a hacer. Si a ti realmente te gusta la perfumería y realmente eres. Un entendido en perfume y te gusta verdaderamente la perfumería, eres un sibarita de la perfumería, perdóname, pero en el comercial no caes. Eso es lo primero que quiero decir. O sea, demasiado tonto tienes que ser para que te guste la perfumería y sea un sibarita y te digas ser un sibarita de la perfumería y caer en lo comercial. O sea, eso es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Las empresas esas, las empresas esas, están hechas para lo que están hechas. Vale. si tú eres un cibarita de la comida, vas a los arcos amarillos. No, 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 claro. Vale. Claro. Entonces, de qué estamos hablando. Si eres un cibarita de los vinos, eh, compra un vino en, en Tetrabric? No, no es que es. Pero también, vale. también es verdad. sentido común. Entonces, entonces, <laughs> yo pregunto, yo pregunto. Eh, está hecho para lo que está hecho, gente. O sea, ese perfume comercial tiene un nicho y me parece fantástico y corresponde. La persona que compra ese perfume, lo que está comprando es el glamour que no tiene y que nunca va a tener. Así de sencillo es. El que compra determinado perfume eh, eh, que pretende ser rico eh, y que dice de que el tío hace así y le cae la pasta. Eh, es porque nunca tuvo un puto duro y en realidad quiere sentirse rico. ¿Me entendés? Lo Luis que Suárez, que dona 200 euros. Gracias, oh, Luis. Oh, Gracias, traga, 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 traga. Gracias, Luis, por esta gran donación. Se le está, se le está yendo la castaña cada minuto. Tú ¿Sabes ninguna. que cuando alguien dona, tengo que interrumpir pasada, quien sea? No, era Rodolfo la semana pasada. Era ah, la semana pasada era Rodolfo. Bueno, vale. Pero el, lo de Rodolfo y lo de Juan ahora... Entre Luis. las dos... ¿no? no, lo de Luis, lo de Luis, lo de Luis, perdón. Gracias, Luis. Gracias. Luis, gracias, de verdad. Hombre, la botella de Bailey ya llega, ¿no? Hombre, no solo la botella de Bailey, varias cosas más. Pero bueno, lo que os decía, yes, lo que os decía yes, chicos, yes. es un poco eso. Tenéis que, pensar, tenéis que pensar que los mercados están ocupados, o sea, los mercados se dividen en nichos. Y cada, cada empresa ocupa un nicho. Y si tú eh, te entiendes de determinada manera, tienes que entender cuál es tu nicho. Claro. Y entonces, todos son viables. O sea, yo considero, yo considero que para gusto los colores. Y yo considero sí, de que aquel que se quiera gastar 150 euros, 400, 500, 700, porque le gusta ser engañado o porque realmente lo están engañando porque es un nuevo rico, por lo que sea, y no se entera ni siquiera de lo que está comprando porque lo que está comprando es para hacerse ver, eh, ya le sirvió porque se hizo ver. ¿Me entendés? Entonces, está pagando lo que quiere. Ahora, a mí lo que me jode es cuando determinadas personas que en realidad son eso... ¿vale? Que, que son gentuza que no tienen ni, son obtusos, que no tienen ni puta idea de perfumería, salen a hablar glorias, glorias de determinados perfumes y engañan a un montón de gente que en realidad sí quiere, quiere empezar a, a ver otras cosas. ¿vale? Yo lo que voy es a entender esa parte. Entendamos que si nos manipulan es porque queremos que nos manipulen. Si las personas que vieron este live mañana van y compran un perfume por 700 euros que saben perfectamente que los están engañando ya es porque quieren ser engañados sí. o porque quieren que los vean, o porque quieren mira lo que me compré, y porque quieren el selfie, ¿me entendés? Con el, tirándose el perfume ese para que vean que se gastó una puta pasta en eso, o sea a mí, perdónenme eh, yo soy un tipo que me gusta tanto a Dorian como a mí nos gustan mucho los vinos ¿vale? Y sabemos cuando nos están metiendo el perro con un vino y cuando no. Entonces, yo, a mí me lo va a meter una vez al perro con el vino. Pero yo ese vino no lo vuelvo a comprar nunca más en mi vida. Okay. Y a la bodega que haga ese vino tampoco. Entonces, en un restaurante, voy a un restaurante que me cobran una puta fortuna, como, y es una mierda la comida y no vuelvo nunca más. Claro. Me vuelven a engañar dos veces. Entonces, yo creo que Falta. lo que tenemos que tener en cuenta son esas cosas. Falta un tema Pablo del, del sí. análisis de los costes ¿no? que creo que es importante y creo que es una parte bastante amplia del precio que paga el consumidor hemos hablado de la botella, del líquido del perfumista, del marketing faltaría la distribución porque claro estas casas Ahí diste en la tecla Ahí diste uh -huh. en la tecla de una manera espectacular el problema más grave que tienen esas empresas es, la, es distribución. la distribución. Porque regalan a punta pala pasta. A punta pala. Esas empresas están manejando coeficientes de 6. O sea, precio de venta al público, vamos a esto, ¿eh? Fijaros, precio, fijaros lo que ganan, ¿eh? A pesar del coeficiente de 6. Coeficiente de 6 significa, precio de venta al público, vamos a suponer que es 120 euros. Pbb. Sí, por ejemplo. Vale, vamos a quitarle el IVA. Bueno. Dividido 1.21. Vale. Estamos en 99,17, ¿verdad? Okay, bien, sí, 99,17 sí, no, no, sí. es lo que queda sin el IVA. A esto se divide por 6. No, dividir por 6 significa que queda en 16,52. Eso, eso es lo que le pagan a la marca, al dueño, por cada perfume. Bien, Ese bien, perfume bien, que bien. vos estás pagando 120 euros. ¿Vale? Uh -huh. Que ya de entrada te zungó un 21%. Quien lo fabrica, quien ¿vale? lo fabrica. O sea, que ya te zungaron el 21%, ya te lo zungó Sánchez para no darte nada útil, ¿vale? Ya de entrada. Y de esos 120 euros, o sea, de esos 99, perdón, porque ya Sánchez se quedó con su parte, a pesar de que no invirtió, eh, se quedó con su parte, tenemos que el dueño de esa fórmula, o sea, el verdadero dueño, el que invirtió la pasta, el que puso todo y qué sé yo y qué sé cuánto, el tipo ese se quedó con 16, con 16,52. Y de eso hay que quitar el coste de producción. Hemos dicho, claro, hemos dicho unos 5 eh, euros más o menos. Euros. Ya está ganando, gana, vale. Igual, ¿vale? gana igual. Por eso hacen mierda de perfume. Por eso hacen mierda de perfume. Por eso cuando a mí me dicen ahí, ¿cómo nos damos cuenta cuando un perfume es coso? Tío, te das cuenta rápido, porque si haces cuentas, te das cuenta rápido. ¿Me entiendes? Que te están engañando. Cuando hay tanta cantidad de distribuidores en el medio y cuando, cuando un perfume está tan masificado, gente, es porque hay un montón de cadena en el medio. Y si hay un montón de cadena en el medio, hay un montón de gente que mete la pasta en la lata. ¿Vale? Que mete así la patita y saca dinero. Cuanto más dinero saquen, menos vale el perfume. Estamos hablando de que al tipo le pagan 16 euros y así mismo está ganando. O sea, está. Está, está ganando. ¿Me entendéis? Entonces. <coughs> ¿Qué sucede? En el medio hacen ese coeficiente, ese coeficiente, ¿por qué? Porque además el distribuidor, además de quedarse con un pastón, que muchas veces es superior al que se queda el propio dueño del perfume, ¿vale? Uh -huh. Ese tipo sí. le tiene que dejar pasta también a la tienda que lo vende. Y la tienda sí. que lo vende nunca te lo va a vender por menos del 50. Y a veces... No, tiene, mantien... que un margen, tiene que tener un margen la tienda que lo vende, obviamente, ¿no? Tiene claro, pero la tienda que lo vende no, no, tiene claro, claro. tener el margen que corresponde, que es el puto 30% que es lo que te corresponde por tener una tienda. Porque cuando a mí vienen los de la tienda y me dicen, no, pero el gasto es increíble. ¿Me va a contar a mí lo que es el gasto? Que soy industrial. ¿Me va a contar a mí lo que es el gasto? Que vos lo único que haces es poner cuatro lamparitas, un mostrador, levantaste la persiana y tenés la tienda abierta. ¿A mí me va a contar lo que es el gasto? Me entendés a lo que voy. No te tenés que quedar con el 50, querido. Te tenés que quedar con el 30, que es lo que te corresponde. Incluso con menos, con el 25 te tendrías que quedar. ¿Qué es o lo que? que, toda que la dejó... Se quedaba la gente que tenía una tienda. Cuando o la gente tenía una tienda hacía eso. El productor se queda con un sexto, pero el que, el último vendedor se queda con un, uh, un con, me, con la mitad, ¿no? Te pide la mitad. Por lo general la mitad. te pide la mitad. ¿Por qué? Porque encima si no le da la mitad no te vende el perfume, el cabrón. Si no le das la mitad, no te vende el perfume, no lo ofrece, porque okay. son tan ratas que no lo ofrecen, no te ofrecen calidad, no te están ofreciendo calidad, lo que te están ofreciendo es lo que más pasta le deja. Aquí hablamos de cadenas, ¿eh? cadenas de perfumería, las cadenas ¿Sí? trabajan así, cadena, o tienen cadenas no y no tan cadenas, ¿eh? también. Cadena sí, bueno, la, 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 la cadena, sobre todo. No, sobre pero normalmente cadena. los perfumes comerciales hoy en día la solo ciudad, se venden en cadena. Pero ¿qué creéis que ya... hacen los perfumes, Nietzsche? Gente, paren, bajen un poco, bajen a la tierra. No, vamos estamos un poco de la tierra. Estamos vamos a estamos a la tierra. Vamos a bajar a la tierra. Nietzsche, vamos a hablar de Nietzsche. ¿Qué pensáis que hacen los Nietzsche? Gente, ¿ustedes se olvidan que yo trabajé y ayudé y le puse... Todo el empeño a un montón de pequeños artesanos también, porque nosotros trabajamos con grande, con mediano, con pequeño. A todo el mundo le damos la oportunidad. Yo trabajé con un montón de pequeños artesanos. ¿Saben lo que hacen los pequeños artesanos? Tienen la misma mentalidad que un perfumista niche pequeño. Creen que su producto tiene que valer lo mismo que el de la góndola de un supermercado. Entonces, un maestro, un maestro jabonero que hace un jabón que te cagas que tarda un montón de tiempo, que busca los mejores elementos, que hace todo eso, pretende vender una pastilla de jabón de 125 gramos a 1,50 euro o 2 euros. Al mismo precio que vende una multinacional que hace 160 mil millones de pastillas por obstrucción. Y él cree que tiene que vender ese precio. Y los tenderos, y esto se los digo yo de frente, y los tenderos, la gente, o sea, porque para mí, un tipo que vende perfume, un tendero, que es lo que corresponde. ¿Vale? Un herrero, un herrero, un perfumista, un perfumista, un tendero, un tendero, un panadero, un panadero. O sea, es su rubro, es un tendero. Y el tendero mide con la misma vara. Al momento de, de que vos le metas un perfume, Niche, adentro de su tienda, mide con la misma vara que miden las grandes multinacionales que meten productos. Porque cuando vos le bailes y le decís, tío, mira, me forcé, me recontra jodí, eh, eh, puse todo mi empeño, todo lo demás. Eh, coeficiente de 2. ¿Perdona? Sí, coeficiente de 2. Te saco la mitad. Y porque lo estoy colocando, querido. Estoy colocando las tiendas, mantener esta tienda. Coeficiente de 2. Gana la mitad por no hacer una mierda. Porque encima es eso. Así de sencillo es. Gana la mitad por no hacer nada. Por esperar que el cliente venga. Por tener una página web. ¿Y qué? ¿Porque escribiste tres pelotudes en el Instagram? ¿Tres gilipollez en el Instagram? ¿Ya hiciste un trabajo que te cagas? No, querido. Lo que te corresponde a vos sería el 25%. Como mucho, como mucho, un 30%. Y lo que le correspondería a un distribuidor es lo de toda la vida, un 10%. Como mucho, e incluso un 10% si vendes mucho. El problema es que estamos mal acostumbrados, que creemos que estamos en la era zapatero todavía. Y lo que no entendió Europa es que no estamos más en la era zapatero. Y que vamos a tener que empezar a bajar un poquitito las cosas. Entonces, lo que no puedes hacer es pedirle exactamente lo mismo que le están pidiendo a una mega empresa gigantesca, a un pobre tipo que puso todo su empeño para poder sacar adelante una marca. Ese es el punto. Entonces, en Nietzsche pasa exactamente lo mismo. ¿Qué sucede después? Se desvirtúa el Nietzsche. ¿Por qué? Porque ese pobre tipo no puede comprar de a kilos y kilos y kilos de materia prima. Esa persona compra muy pequeñas cantidades y le cuesta caro. Entonces ahí está el punto que tenemos que entender. Que hoy lo Nietzsche se desvirtuó también porque hay un montón de tiendas que son Nietzsche supuestamente y que les están sacando un pastón a los tipos que están emprendiendo, que están haciendo buenos perfumes. Entonces esos tipos, cuando tienen que entregar su perfume, tienen que empezar a bajar costos. Pasa lo mismo que la historia que os conté del perfume 1, del perfume 2 y del perfume 3. Solo que esta en vez de ser un director de marketing y el, que está, el que le está pidiendo que baje la calidad, es la propia tienda que le está pidiendo que baje la calidad para que ellos puedan ganar algo. Ahí está el punto. ¿Y sabéis por qué? Porque esos tenderos supuestamente niches, ¿vale? Esos tenderos supuestamente niches, en realidad saben perfectamente que todo lo que están vendiendo es todo molécula. Porque si no, no podrían estar sacando las grandes de tajada que están sacando de la venta de esa mercadería Nietzsche. Entonces después no nos quejemos si la perfumería Nietzsche se fue a la mierda. La perfumería Nietzsche se va a la mierda porque todas las cadenas intermedias sacan demasiada cantidad de dinero por no hacer nada. Esa es la realidad. Si lo queréis escuchar, me parece fantástico. Si no os gusta, me da lo mismo. Porque os digo la verdad, no le debo nada a nadie... Y no me importa decir las cosas como son. Y como nadie las crees, dice, pablo por todo esto de la de la política mm. correcta y de ser políticamente correcto, me encanta cuando puedo salir a defender a gente que labura de verdad, que trabaja de verdad y que los están estafando. O sea que Pablo, tu receta, decimos, para poder mejorar la perfumería nicho al mismo tiempo bajar los precios es eh, reducir los costes accesorios de la intermediación de los varios niveles de intermediación que hay entre ah, el productor bien, ¿no? y el vendedor final, ¿no? El cliente. Totalmente, yo, totalmente. Además, no solamente eso, eh, seamos sinceros, también hay otras cosas. Eh, hoy la perfumería Nietzsche no está siendo la misma precisamente por culpa de todo eso. Para que la perfumería Nietzsche realmente siga costando 200 euros, pero que esos 200 euros los pague porque tiene realmente cosas de calidad, claro. ¿vale? Que realmente tenga cosas de calidad. Entonces, vas a tener que empezar a apretar los menos. Porque si no, esa gente no va a poder ponerte natural nunca en la vida adentro. No van a poder claro. empezar a hacer cosas. O y aquí sea, me sí. conectas con un tema, un tema que vamos a ver ahora. Porque yo te entiendo perfectamente, perdón si te interrumpo, pero es, es importante porque nos conectamos con el siguiente tema. Eh, es importante decir esto porque a veces nos quejamos, como nos hemos quejado antes mirando las fichas, ¿no? Hay mucha molécula, no hay natural, ¿no? Pero también pensamos, el perfumista que hace una creación lo costea, quiere utilizar natural. Calcula lo que tiene que dar los intermediarios para distribución y sin marketing, porque obviamente no puedes permitirte hacer marketing, y te das cuenta que tienes que vender tu perfume a 300, 400 euros. Entonces, ¿cómo sabes que nadie te lo va a comprar porque no puedes hacer marketing? Estás obligado a bajar el coste. ¿Cómo bajas el coste utilizando materia prima un poquito o bastante más barata, de peor calidad, y por este motivo todo el movimiento sufre? Al final, esa es la cadena. O sea, eh, estando obligados a pagar tanto en distribución, para no tener que vender a 400, 500 euros porque mucho perfumista, no se lo pueden permitir porque no pueden hacer marketing están obligados a comprar más barato y entonces hacer un producto peor porque claro. si no, no podrían salir al mercado totalmente y, de acuerdo y ahora te hago una pregunta a ti Alex tú tienes cuatro uh -huh. perfumes uno de tus perfumes es bastante más caro que los otros, que sería Indiud ¿cuánto vale Indiud al mercado ahora mismo? Ahora mismo está en 320 euros. 320 euros. Te lo pregunto, sí, Alex, porque quitando grandes marcas de perfumes de 300 y pico euros, como Creed, por ejemplo, o, o sus una, una marcas, cosa. perdonen, sí. eh, discúlpenme que los interrumpa. Uh -huh. Esther Tami. Quiero, que, quiero que responderle a Esther Tami. Vale. El problema no es que te guste el huevo frito. Yo no me quejo de que te guste el huevo frito. El tema es que no pagues el huevo frito con patatas al precio de espuma de apio. No nos equivoquemos, Esther también. No nos equivoquemos. Claro, él no te está diciendo, perdona, no te está diciendo que, que no puede gustarte. A mí me encantan los claro. eh, comerciales, o sea, me encantan. Él, los que puso antes en la ficha me encantan, eh, lo he dicho, me encantan. Simplemente uh -huh. Pablo está diciendo que hay algún claro. perfume que no está justificado el precio que pagamos. Eso no entendamos diciendo. lo que queremos, ¿vale? Porque no nos gusta que nos digan las cosas en la cara. O sea, sí. entendamos lo que es. Yo lo que te digo es, no pagues, como un tonto, eh, 100 euros por comer una patata con huevo frito, ¿vale? A precio de lo que vale una espuma de apio. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, 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 sí entendió. Entonces entendamos las cosas como son. Ya les dije, me gusta mucho el castellano y hay que aclarar las cositas para que después no haga eh, bolitas que no se tienen que hacer. Perdón, eh, viendo, no, a no, 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 ¿no? se hecho bien aclarar porque yo no he leído el chat porque estoy con, con este tema que también me gusta mucho en el sentido que yo tampoco... Sé de estos temas y estoy escuchándote, Pablo, como todo el chat, es decir, de forma completamente neutral, porque es interesante lo que dices, ¿no? Y ahora, volviendo a la pregunta con, con Alex. Alex, tú has dicho que tienes un sí. perfume de 320 euros. Honestamente, sí. sabemos que es un precio alto respecto a, la, a, a tu competencia directa, de, pero sí. tú has querido salir con este precio porque tienes su idea de perfumería muy específica y no quieres mm -hmm. bajar. A lo que hemos dicho antes, ar arrebatar tus costes para poder vender más barato. Entonces, no. tú casi no distribuyes, distribuyes tú mismo, creo. Y además, sí. vamos a ver el LINCI de Indiud. Ahí Alex tiene una particularidad también. Si Alex cazara toda la cadena de distribución que cazan los otros, no, Alex dinero. Tendría que dinero. No, y Alex tendría que estar vendiendo su perfume a casi unos 500 y pico de euros para que realmente le sea rentable. Eso. Claro, para poder pagar a los distribuidores. La sí, 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 sí. sí este exacto. Ahí tenéis vamos, un, el mejor ejemplo. tenéis. Y vamos sí. a ver el INCI de Indiud para ver uh -huh. por qué este perfume puede valer 300, 320 euros de alguna forma justificada y sin distribución y sin marketing. Entonces, pongo aquí uh -huh. el, la etiqueta y os dejo a vosotros leerla y explicarla. Sí, pues. Como, como habéis visto las fichas de antes no o sea el, el orden pues un alcohol el propanediol, vecinos comunis, no todos los conceptos que están, están presentes y aquí ves lo que lo que decía hay una serie de asteriscos como Pablo ha, ha estado hablando y por orden también de menor de, de mayor a menor no uh -huh. pues, cuál es el, el, el estrella de del, del perfume es un UD. ¿Dónde está LUD? Arriba. Con lo cual contiene una. Es una alta concentración de UD. oud Luz sería ah, la quilaria, Malachenis, Malachenis. ¿verdad? Wood oil. O sea, desde la destilación de la madera de UD. Ok. Vale. Alex Pablo. es muy. Alex es muy eh, ¿Cómo se llama? Mm, eh, no le gusta alardear. Alex no eligió cualquier Aquilaria Malakensis. No, una Alex de 10 años. Exacto. Decílo porque si no la gente <laughs> no va a entender. Sí, sí, claro. Que que no elegiste no cualquiera. No. No elegiste cualquiera. Es un Uth, eh, grado A7 de Assam, de la India. Exacto. De 10 años. Exacto. Pero aquí ya vemos mucha diferencia respecto a la ficha que enseñaba antes de un perfume nicho que es un claro. que es más barato que en The Wood eso es verdad bueno, que es más que barato que en The Wood. Aquí, imagínate, todo esto. Pero mirad de la, la diferencia, mirar la diferencia. Exacto. ¿Entendéis? Entendéis cómo entendéis cómo os vais a dar cuenta rápido cuando os engañan y cuando no. Mirad a Alejandro. O sea, mirad ese Insi. Ese Insi es fantástico. Ese Insi es fantástico. Ese Insi es fantástico. Aquí tenemos uh, la Resinus Comunis Seed Oil, que es natural. Tenemos uh -huh. uh, el Fragrance Parfum, tú también lo tienes puesto. El Limonene, sí. con un asterisco, que es natural. Porque uh -huh. viene de otra componente que tienes aquí abajo, que sería el Citrus Paradisi Peel Oil. Entonces, sí. esto es importante que lo entienda la gente. Tú usaste una materia prima que se llama Citrus Paradisi Peel Oil y dentro de y este ya... Citrus paradisi está el alérgeno del limonene, del limonene, pero tiene asterisco porque es natural. Digo es bien, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Presente de forma natural de los aceites esenciales de la fórmula. Y el citrus paradisi, ah. ¿qué sería exactamente? El pomelo blanco. Oh, pomelo blanco. El pomelo blanco. El pomelo blanco. Entonces tú aquí tienes pomelo blanco natural, del cual deriva un alérgeno natural, que sería el limonene. Exacto. Luego tienes uh, otro alérgeno que veo por aquí, el citral, por ejemplo, que supongo que viene también de, de lo mismo, ¿no? Exacto. Ahí voy. Sí. Pero también es natural. Entonces también es de un derivado sí. natural porque pone el asterisco. Y luego el ahí, resto... tienes mo... ahí tienes sí. dos moléculas: el oxacicloep. No, es que a mí, leer estos nombres para mí es un poco. Vale. Tranquilo. <laughs> La sí, leo, Alex. Yo te lo sí, leo. Sí, sí, lo... Oxacicloep. Tadek 10 en 2 one. Eso y el, el de abajo, o sea, Alexa Medil, Lindano Pirán. Exacto. Ok. Estas dos son las Galaxolide, únicas moléculas, el y Amrotolide. o sea, es exacto. que la. Mm, y te las y, y una están ahí contra, declaradas. ¿eh? Claro, te lo está poniendo en la puta cara, te dice, "Mira, tienes estas dos moléculas." Porque ¿Vale? lo que las es tiene. el fragans, está de eh, fragans sí. para mí es los dos almizcles. De composición orgánica que se usan en esta composición. En este, en este perfume, quiero decir. ¿Vale? Okay. Es un almizcle blanco y un almizcle de pato. Que son dos acordes. Exactamente. Okay. Es una ¿Qué donde dice, orgánica. ¿Ves que dice fraganz entre paréntesis parfum y tiene dos asteriscos? Sí. Pues ahí vale. es. Compuesto, ace compuesto por aceites esenciales y fracciones naturales. Exacto. Correct. O sea, te está diciendo que el parfum. Eso es lo increíble que tiene el INSI. Que, que, que es súper tonto leerlo. En realidad hay que querer nada más. Y hay que querer entenderlo. Fíjate una cosa. Fragrance, parfum. Dos asteriscos te está diciendo lo que es. ¿Os acordáis que en los otros te ponía parfum y les importaba tres pepinos y no te explicaba nada? Entonces, uh -huh. ¿entendéis cómo se oculta detrás de.? Hay fragance y hay fragance y hay parfums y hay parfums. Y tú. Uh, una pregunta, por ley están obligados a poner el asterisco también los demás en parfum o no? No están obligados, ¿no? no, no ¿Lo los asteriscos los, los empezamos a poner para que realmente, o sea, los asteriscos son algo que está permitido uh -huh. ponerlo, obviamente, pero esto empezó uh -huh. en el mundo de la cosmética natural, en realidad, o sea, de lo que uh -huh. es la, no la perfumería, sino la cosmética en sí, cremas, antiedad, o sea, todo lo que es la parte de cosmética. Empezó para poder demostrar que eh, los asteriscos, los que nos decía, era que estábamos usando aceites esenciales naturales, que no estábamos poniendo alérgenos artificiales a propósito. Eh, o sea, para eso se empezó a usar. Entonces está permitido precisamente poner los asteriscos. Lo que pasa es que la gente que sí tiene algo que decir pone asteriscos. Y los que no tienen nada que declarar, porque si declaran en realidad se joden a ellos mismos, no ponen asteriscos. Ahí está el punto definitorio y diferencial entre un Inci y otro. Y la magia de este Inci que estamos leyendo es que simplemente leyendo el listado de, de ingredientes, si habéis visto los, live, los lives anteriores, ya podéis entender las notas que lleva este perfume casi sin leer la pirámide olfativa, porque aquí te lo pone todo, te lo pone todo, es que te sí, pone menta, oil. Quiere decir que este perfume Entonces, lleva menta. Ya lo tiene menta. Ya lo tiene ahí. Liquitan, ¿ves? Resin extract, o sea, un extracto de la resina, ¿vale? Del estoraque turco. Exacto. Luego te pone, claro, la Valeriano Picinalis, te pone yo, el Calamus, te pone muchas cosas que yo tampoco exactamente sé lo que son. Mira. El cálamo aromático. Calamo aromático. La raíz de sí, sí, recuerdo que lo hemos hablado en el, en el live de las raíces. Exacto. Eh, luego veo aquí eugenol, linalol, que también son derivados naturales de otras componentes. Entonces, uh -huh. otra vez, va, volvemos a ver el eugenol, el linalol, que le hemos visto antes en diferentes sint sintéticos. Esta vez lo volvemos a ver porque hay que declararlo. Porque son eh, alérgenos, alergeno. pero con asterisco. Es decir, vienen de, son fracciones de un ingrediente natural que hay dentro del perfume. Exacto. Uh -huh. Y esto yo creo que es súper, súper interesante. Yo creo que la pena, no sé, vosotros sabéis más que yo, ¿eh? porque soy del sector y soy un humilde comunicador. Que incis así, creo que hay muy pocos si nos ponemos a buscar en una perfumería. Sí, pocos hay, la verdad. Pocos pocos. Los no, no es muy común ver esto. No, no es común. No es común porque no hay transparencia en los INSI de la perfumería. Porque es lo que os dije: si ellos llegan a poner realmente, si llegan a poner realmente lo que va en el INSI, eh, no le venden a nadie, gente. Ahora, fijaros lo que es este INSI. Yo quiero que miréis lo que es este INSI. O sea, mira, es... si voy a contar. O sea, Perfecto. Uno... Claro, luego aparte... claro te, cuesta, te cuesta hasta contarlo, y, y quiero que veáis una cosa, o sea, aquí solamente tenéis dos moléculas, ¿vale? Todo el resto que veis aquí, gente, son todos componentes naturales reales. O sea, este señor cuando dice, este señor cuando dice que lleva, eh, mmm, que lleva eh, madera de o es porque lleva madera de o de verdad. Y cuando dice que lleva estoraque, es porque lleva estoraque de verdad. Y cuando dice que lleva eh, Oud, es porque lleva Oud de verdad, porque está ahí Aquilaria malachensis. No porque lleva una, un sintético de Oud que nos recuerda al Oud. No, no, el tío Ven. le puso un Oud de verdad. Ven compuestos, cuento, en, en el INCI. Quitando y y también los, los alérgenos. Exacto. Y acá tenéis que tener en cuenta una cosa. ¿Por qué este perfume es imposible de clonar? Porque, claro, porque los costos... la materia prima es viva, ¿no? Claro. Ah, y los costos y los costos los costos que tendrían para emular este perfume no les convendría en lo más mínimo. No. Además hay sí que tener en cuenta más, que, que salía más costos... caro que el propio perfume mío. Claro. claro. Exacto. Además hay sí que tener en cuenta que tu perfume es caro también porque tú produces pocas botellas. Entonces, claro, tú compras el UD y el UD lo pagas mucho más caro de alguien que quiere comprarlo para una producción masiva, que tampoco lo compra, porque Ahí luego lo requiere el laboratorio. El, el, coste de el, el coste de producción es mucho más elevado y reduces el margen tuyo propio. Pero estás ofreciendo una calidad y una diferencia en, 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 a lo que hoy en día ves de UD, de que UD, 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 vale, porque no lo pone. O sea, realmente estamos hablando de que lo lleva de verdad. Aquí se declara, en los otros no. Y Dorian pone que lleva, Dorian lo sabe porque ha he hecho la ficha técnica con Pablo, que lleva dos mililitros de UD, que no es uh -huh. poco. No. O sea, de cada 100 mililitros hay dos de UD. Claro. Es muchísimo, sí. Sí. Bueno, son importantes. Sí, sí, sí. Mucho es importante. De hecho está arriba, claro. De hecho está arriba porque simplemente ah, lo que tienes voy, más pues. es el uh, ricinus, <laughs> el oil que no sé lo que es. Es sí, una es una semilla ah. de algo, pero no sé de qué es. El ricinus communis. Ah, el ricino es... ah, communis es, es una es el aceite de ricino. El aceite de ricino, sí. Exacto. A veces okay. en inglés, a veces en inglés ponen castor oil. Ah, Okay. okay. Vale, castor es un oil. tipo de es un tipo de aceite vegetal. Que se pone por lo general en las fórmulas, porque es un. O sea, lo que te evita es eh, que se te reseque demasiado la piel por los, por los alcoholes, ¿vale? O sea, eso es una de las funciones que tiene, porque es ácido ricinoleico, mm. es muy parecido al sebo de nuestra piel. Eh, la muy otra perfecto. razón por la que se pone es porque le quita olor al alcohol, que eso también favorece mucho a la fórmula, eh, le da untuosidad al perfume y le da duración, le da mayor duración. Por eso se suele poner Ricinus comunis. Actualmente es muy poca la gente, o sea, muy pocos los formulistas que siguen poniendo Ricinus comunis. Era una práctica muy buena que se tenía para evitar todas las otras porquerías, que era el DPG, el, el propilenglicol y todas las otras porquerías que se suelen utilizar en perfumería. Esto era uh -huh. una, 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 una mmm, eh, práctica muy sana poner el residuos comunes. Hoy muy pocos perfumes llevan residuos comunes. Muy pocos. Entonces, leyendo esto, aparte LUD, eh, LUD está muy arriba. No hay, no hay ninguna otra, porque aquí no lo entiendo del todo, ¿eh? ¿Alguna otra molécula natural o fracción o lo que sea que sea mayor a LUD? O sea, LUD es, sí, automáticamente, el Amidita, ¿cuál sería? por ejemplo... El amiris, por ejemplo, ¿ok? Uh -huh. Que sería sí, el, amiris el, amiris balsamífera, el amiris balsamífera y el quadrigalizbum, que, que es la sandaraca. Pero claro, okay. ¿quién te pone amiris y quién te pone sandaraca? ¿Me entiendes? O sea, sí, sí. ojo, no nos equivoquemos. Acá, acá incluso hay otras sustancias que son igual de caras que el, eh, ¿cómo se llama? Lut. Que lo. Por ejemplo, cuando él pone un extracto de, ¿cómo se llama? De, ay, no me sale ahora el nombre. Estoraque turco. Estoraque turco, tío, vale caro, vale caro, no está. Un nardo jatamansí es caro. Un nardo jatamansí es caro. O sea, tiene sus. Acá él utiliza. De hecho, nosotros nos estamos pasando. Nosotros nos estamos pasando una cosa que creo que la gente no se la debería pasar. Estamos hablando de Muscone Extract. muscus Sifanicus. ¿Sabéis qué es eso? Almizcle Natural. real. Tonkin. El tío utiliza almizcle real Tonkin. El chino. El chino. Definitivamente. ¿Entendéis a lo que voy? Está utilizando una serie de materias primas, gente. Que muy pocos perfumistas actualmente pueden decir que las utilizan. Y está vendiendo su perfume demasiado barato para lo que hay hoy en el mercado. Porque si, te están, si estamos hablando de que te están vendiendo a 700 euros un perfume que tiene el mismo INSI que la porquería que mostraste tú antes de 10 euros, ¿a cuánto, tiene que vender, ¿a cuánto tiene que vender este caballero su perfume? Yo pregunto, ¿eh? Pregunto, porque me gustaría que sean justos. O sea, vamos no, a ser incluso, justos. Es que, a ver, eh, ve, hoy en día se ven perfumes de UD eh, a precios que Duplican, triplican eh, el precio mío y aún así los compran porque piensan que uy, es que no, wood, 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 pero no lo llevan a eso. Esa es la reflexión que hay que hacer. ¿Por qué? Porque no Podemos lo dar como Podemos dar como recomendación. Porque yo, yo no me creo que quien usa un natural como el tuyo o como otro sud también más caro que el tuyo no lo pongan porque es una tontería no ponerlo si tú estás comprando un sud muy bueno tienes que ponerlo podemos es dar que, como recomendación debería debería Es vamos voy a hacer un, un, un interdicio en eso Joe sí qué dijo también o sea fíjate no somos nosotros dos los únicos que lo dijimos cuando le preguntamos de, de, de hecho, cuando le preguntamos por ejemplo a, a ¿cómo se llama a Carvajal le dijimos, si tú tienes sí. un producto natural, lo pones en el INSE, dijo, por supuesto, evidentemente, ¿me entiendes? O sea, claro, claro que lo vas a poner en el INSE, si estás diciendo que lleva UD natural, lo pones en el INSE, porque sos lo tonto ver, si no lo pones, por favor. Claro. Yo me imagino ahora a todos los que están viendo el live, que son un montón de gente, os agradezco a todos, os recuerdo, por favor, poner un like, ya que sois mucha gente, para que dais apoyo y que esto lo vea siempre más gente posible, entonces, son un... Voy a hacer una, una, una consulta ya ves, en, en el chat, ¿no? Cuando hablemos de costes de producción de un perfume, ¿qué os parece si hacemos eso, una, un desglose de cómo qué costaría realmente hacer un perfume de oud y junto con varios ingredientes caros en perfumería? Sí, cuando empieza sí, es, a sacar es, número... Exacto. Entonces. Interesante. Interesante que, es, que es, es un tema. Que estaría bien tratar. ¿no? Yo sé que está, eh, yo sé que, que realmente... yo sé que el señor eh, Dorian está preparando una cosa muy interesante para el uh -huh. para, ello, eso ¿no? que viene. para sacar eso eh, que viene. para sacar las cuentas de lo que vale y todo lo que Está preparando algo muy interesante para eso. Que os va a gustar mucho. Os va a gustar mucho porque va a ser lo que dice Alex. Va a desmembrar, va a desmembrar al 100% determinados incis para que sepáis verdaderamente lo que está costando. Y va de, a desmembrar INSIs de un perfume como el de Alex, por ejemplo, si el Alex nos da la autorización, obviamente, porque creo que te tenías que preguntar a ti, uh -huh. desmembrar como para dar también, para que entiendan los costos que hay detrás, y los esfuerzos sí, que claro. hay detrás, y, y, y un montón de cosas más. Uh -huh. eh, y de que esto también, el, el INSI de Alex, el INSI que le diste recién, os da realmente... Una noción de lo que es un perfume Nietzsche. Alex no Además puede hacer que... un millón de unidades, ni queriendo, porque de hecho yo no le podría conseguir esas materias primas para siempre. ¿Vale? O sea, sería imposible conseguirle esas materias eh, primas en esas grandes cantidades. Entonces, Alex, Alex puede hacer una X cantidad de botellas, puedes crecer determinada cantidad, pero si quieres seguir siendo Nietzsche, va a tener que hacer va a tener que entender que tiene una cantidad reducida, limitada, de limitada. limitada que puede sacar. Por ejemplo, un ámbar verde, que Alex utiliza ámbar verde, por ejemplo, en el, en el Cedar Forest. Cedar Forest. Eh, un ámbar verde, tío, muy pocas veces consigue ámbar verde. O sea, no siempre lo consigue. De hecho, hemos hecho compras futuras eh, desde que él sacó el perfume ese, hemos hecho compras futuras de ámbar verde, precisamente para tener, para que él pueda seguir sacando eh, esa, ese producto. Entonces, y, y tenemos otra, otra gente, por ejemplo, que no es de Alex, otros perfumistas, que nos pasa lo mismo. Por ejemplo, un cedro de Líbano que utiliza un, un ¿cómo llama? Un, un perfumista que es de Milán, eh, él hizo una compra futura para tener precisamente una cantidad específica de producto para poder tirar para adelante. Y cada vez que sí, sale claro, al no. mercado ese, ese producto, nosotros temblamos. ¿Me bueno, entiendes? O sea, de, es un quebradero de cabeza. Una vez antes de empezar, ¿tienes una idea de formulación? y piensas vale <laughs> como te, también tienes que ajustar todo acorde al precio que vas a poner no es solo formular es tienes que ir tanteando eso para ajustar eh, que de, si vendes a un precio tengas un, es verdad que el margen de uno a otro yo tengo los cuatro perfumes y el de uno tengo un margen de otro tengo otro y de otro tengo otro o sea es que no es todo igual no porque la materia prima diferente. es diferente el coste Exacto. exactamente Fíjate que le pasa a Alex, me pasa a mí, fíjate los perfumes nuestros. Tenemos ocho perfumes y, y tienen precios que varían, que fluctúan. Eh, eh, la mayoría de marcas, que hacen? Te ponen todo el precio, todo al mismo precio. ¿Por qué te Por ponen cierto, todo el mismo precio? Si alguien quiere saber los perfumes de Pablo, hemos hecho un live el sábado con la presentación oficial de los ocho perfumes de Maese Pau. Yo os invito mañana, a quien no lo ha visto, a recuperar este vídeo porque hemos presentado los ocho perfumes de Maese Pau. Obviamente son perfumes totalmente naturales. e tenéis la presentazione con tutta la storia che detrás, l'investigazione e la materia prima che si utilizzò. Entonces, aprovecho che hai commentato il tema dei tuoi profumi, Pablo, per invitare la gente che non lo ha visto a recuperare questo live. E dentro di de poco, come Dorian ha detto nel chat, la settimana che viene, credo che l'ho letto, sarà a disposizione il Discovery Set per poterli acquirire e provarli prima di comprare la bottiglia grande. Esatto. Entonces, un inciso. Un, y otro inciso que quiero hacer yo. Mira, Mauricio, Mauricio contestó algo que es súper interesante. Sí. Eh, sí, sí, sí. Mauricio dice: En el índice de mis nuevos lotes se detallan los naturales, que son varios. Poco a poco iré por la ruta de ustedes, eh, grandes mentores. Más allá de lo que dice Mauricio, Mauricio también tiene otro problema. Mauricio tiene otro problema que es bastante jodido. O sea, pensad que una cosa es producir en Europa, gente. En Europa, en para a no queda todo. O sea. Todo lo que queremos nos llega. Lo tenemos absolutamente uh -huh. todo. Claro, ¿qué problema hay? Y cuando no te llega nada, cuando hay miles de cosas, de materias y demás que no te están llegando, uh -huh. ¿cómo haces para meterlas? O sea, ni queriendo las puedes meter. Entonces, también tenemos que entender las situaciones, las posiciones y las circunstancias de cada perfumista en cada sitio y en cada lugar. ¿Vale? eso es una cosa que dice mauricio es importantísimo a partir de ahora mauricio empieza a hacer determinados perfumes que llevan naturales que llevan cosas tiene siete veces más esfuerzo que cualquiera de nosotros sobre los hombros Exacto. porque la lavanda él si ya a ti te cuesta cara imagínate una lavanda puesta en perú porque el transporte ¿Me entiende a lo que voy? O sea, <laughs> todo que locura, contar, te, encarece todo. Se te hace así la cabeza, ¿me entiende? Entonces, también es entendible todo. que haya determinados INCI y determinados INCI. Es lógico, es completamente lógico. Mauricio estaría acá, estaría haciendo exactamente la misma perfumería que nosotros. Y ya tiene un esfuerzo del copón haciendo la que hace. O sea, Exacto. eso es lo que, lo que se tiene que entender. Que, que los esfuerzos que hay detrás de esas cosas. Y después a Mauricio lo van a agarrar, lo agarran de los pelos y le dicen: eh, ¿Sabes qué? Si quieren meter este producto aquí, quiero un coeficiente de 6. Mauricio muere de un ataque cardíaco. ¿Me entiendes? Y aparte, y aparte yo lo no sé porque he comprado perfumes de Mauricio, tengo tres en casa, que el precio, además, es muy, muy honesto por lo que ofrece. Y eso es así. Eso es así, Totalmente, no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Sí, sí. Y, eh, por eso te digo. Y, y, y yo he hablado con Mauricio. Mauricio te lo dice. O sea, yo estaría en Europa, eh, sería el hombre más feliz del mundo. Claro, imagínate, tío. Tendría todas las posibilidades de vida y por haber de esencias y de cosas. Y además, por lo que yo he hablado, es un tío que realmente le gusta la perfumería de verdad. Entonces, uh -huh. por eso te digo, eh, es como nosotros en ese aspecto. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, ¿a qué precio tendría que vender Mauricio si tú le sumas todos los costes de envíos de mercaderías, de, de circunstancias de, de aduana. Todo, de todo, de todo, imposible. todo, todo. Hay imposible. una cosa que no hemos eh, comentado antes cuando hemos visto los precios y ahora me ha venido a la cabeza. Eh, hago un resumen, ¿vale? Más que nada porque hay gente que acaba de conectarse. Hemos hablado de. quanto può valere il liquido, quanto può valere il lavoro del perfumista. Abbiamo parlato di quanto può valere il marketing, che è la cosa più difficile perché varia demasiado di de casa in casa e di perfume in perfume. Abbiamo parlato del prezzo di de distribuzione, del, del packaging. C'è una cosa che non abbiamo toccato, che sarebbe la ficha di sicurezza. Eh, Tiene un prezzo alto uh -huh. uh -huh. certificare un perfume? ¿O es alto solo para un pequeño perfumista y para una multinacional es también un precio irrisorio? ¿Cómo para funciona Para una multinacional Mira, es el precio un irrisorio del planeta Tierra. Sí, y, y, y para, al menos mi experiencia, ¿no? Depende del trabajo que tenga el perfume, no es lo mismo hacer fichas de cinco ingredientes con, o un indie que son 21 compuestos que hay en, y, y se han visto en el INCI, ¿no? O sea, el uh -huh, trabajo sí. se, se multiplica por. <laughs> ¿Me entiendes? Se multiplica por cuatro. Entonces, o sea, usar es, natural es, también implica un coste más caro de la certificación para que respete IFRA, para que respete las normas para venderse a Europa, la Todo, C, todo, 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 todo. El que me venga un patch test que ponga cero, cero alérgenos, eso es un trabajo. Ok. Claro, totalmente. Bueno. Pero He para un hecho, pequeño perfumista como Mauricio, como tú, esto es un precio que tener en cuenta, o sea, cuando tú montas Exacto. un perfume, el precio del uh, laboratorio, que en tu caso lo hace Maisepao, en caso de Mauricio lo hace en el España también, porque claro, lo venden en España, tiene que hacerlo en España, uh -huh. esto tiene un precio bastante alto para un independiente. Sí, depende en de la cantidad minero. de botellas que saques al mercado, el, el precio te cuesta, o sea, eh, amortizar el precio de la documentación uh -huh. eh, te cuesta varios lotes. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Que eso es algo eso que, lo digo. por ejemplo, nos pasa muy a menudo. Esto lo va a hablar bastante Dorian. También va, va a hablar precisamente de uh -huh. esos precios, ¿eh? de los precios que hay detrás. vale Porque también nos sucede mucho que, por ejemplo, en la, en la mesa nuestra, siempre decimos, en la mesa de reuniones nuestra se sientan muchísima cantidad de gente, de emprendedores y un montón de gente que quiere iniciar emprendimientos de perfumería y demás. Cuando, nosotros somos súper sinceros. O sea, así como soy hablando, somos en la parte comercial, somos súper sinceros. Yo te siento en la silla con Dorian, nos sentamos los dos delante de la persona y le empezamos a decir todos los costes que va a tener. En el 60% de los casos se levantan y se van. Porque no tenían en cuenta esos costes. Y os digo algo, mucha gente que se levanta y se va porque dice, no, es que yo consigo otro sitio que me sale más barato, después acaba viniendo para que le soluciones las cagadas que se mandaron en los otros laboratorios que supuestamente eran más baratos. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis cuánta gente hay? ¿Sabéis cuánta gente hay que está eh, haciendo perfumes, vendiendo perfumes, distribuyendo perfumes y todo lo demás, pero que no está cumpliendo ni con una sola legislación? ¿Por qué? No porque quieren, sino porque los engañaron en el laboratorio y no les hicieron ni un puto papel. Y lo único que eh, le, los confunden con ficha técnica, ¿vale? Con respecto a lo que es la hoja de seguridad o con eh, expediente de seguridad. Es muy fácil confundir a la gente cuando no tiene muy claras las cosas. Entonces, ah, no, yo te lo hago mucho más barato. No, por favor. Yo te hago el, el, el expediente técnico y te dice así: expediente técnico. ¿eh? El expediente técnico te lo hago por 150, 200 euros y lo que te está ofreciendo es una ficha técnica del producto. No te está ofreciendo un expediente de seguridad. El expediente de seguridad son hojas y hojas y hojas y, hojas y es un tocho así. Para y mucho trabajo realmente. para vosotros, ¿no? Muchas horas de mucho, trabajo, trabajo. para trabajo. Sí, sí, sí. Por sí. eso te digo. Es, 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 un, es un quebradero de cabeza. Es un y quebradero de cabeza. Cuando o sea, lo haces bien, eso... eh, Ojo, porque la mayoría de empresas son corte y pego. Que también eso hay que decirlo. La molécula es muy fácil hacerla con expediente de claro. seguridad. Un expediente de seguridad de una molécula es una gilipollez. es súper fácil. Ahora, un expediente de seguridad con tanta cantidad de producto natural. Te aseguro que es un rompedero de cabeza terrible. Porque esto, lo digo para la gente que no ha visto los anteriores live, quiere decir que hay que mirar los alérgenos de cada molécula sintética que se ha puesto, de cada elemento sintético que es, eh, natural, perdonar que se ha puesto, y mirar de equilibrar, ¿no? Para que ninguno de ellos pase el límite. Por eso es un quebradero eh, de cabeza, ¿verdad? Porque se, suma, se suman alérgenos. Claro, tú vas sumando. Si yo, meto una, si yo meto una lavanda y meto una madera de O, ahí tengo linalol por dos. Claro, claro. ¿Entiendes? Y no poco linalor, es porque es que encima la madera no es, linalor. es Casi un 70% en madera de O un palo de rosa. O palo de rosa. Puesto es a escoger. Eso que... es muy importante porque yo creo que, por ejemplo, cuando compramos un perfume, muchas veces no sabemos que, que hay algún perfume que a lo mejor no ha pasado todos estos controles, ¿no? Que Exacto. casi nunca pasa nada, porque casi nunca pasa nada, pero hasta que pase algo. Hasta entonces, pase, ¿sí? y, se hasta te cae el pelo. y la peor es parte ¿sabes qué es, claro, ¿y sabes cuál es la peor parte? Que esa pobre persona, que, que es un emprendedor, que no, se, que no lo sabía, porque a veces actúan en realidad, no actúan porque, eh, o sea, no, no, nadie quiere hacer las cosas mal, y menos cuando estás emprendiendo, lo que quieres hacer es las cosas bien, eh, somos, somos bichitos temerosos de Dios, como digo yo siempre. Eh, esas personas, a veces... Pecan por, por incautos, ¿me entiendes? Porque no lo saben, porque le dijeron una cosa que en realidad no es. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate que le hace alergia a alguien porque no pasó precisamente los patch tests. ¿Sabés cuántos perfumes no pasan los patch tests? O sea, no es obligación hacer un patch test. Con que pase el expediente de seguridad es suficiente. Nosotros, por ejemplo, tenemos como norma que sí o sí un perfume no sale de fabricación, sino, no, no sale a fabricarse. O sea, significa no se fabrica si no pasa primero por un patch test las pruebas. Y cuando está el patch test uh -huh. recién se fabrica. El patch test sería un test de alérgenos que se a hace de forma voluntaria en, en humanos, en personas, y esas personas si tienen alguna alergia o si tienen algo, empieza a descontar, por así decirlo. Entonces, si el patch test nuestro no está en 00, no se fabrica cero significa que no provoca ninguna alergia, a pesar de ya estar hecho el expediente de seguridad, gente. Porque lo que, los, lo que os estoy diciendo es que primero se hace el expediente de seguridad, después se hace ver que entre dentro de comunidad europea y dentro de IFRA, y después se manda y a más a más se hace un patch test. O sea, son un montón de costos, pero eso qué implica? Eso implica seguridad para el dueño de esa fórmula, para el tío que está vendiendo ese producto en el mercado. ¿Me entiendes? Y todo eso suma. Y suma, y suma. Claro, para una multinacional que te hace 100.000 unidades, eso no cuesta nada porque son céntimos por cada envase. Eh, pero para un Alejandro, eh, para una Iva, para una Maritzel, para un. Para el mismo eh, Mauricio, por uh, ejemplo. Wuhan. Claro, Wuhan. para un Mauricio, para un Woja. Eh, o sea, imagínate los costos que representan. ¿Me entiendes? Sí, para unos reseñadores el... que sacan perfume porque. Los reseñadores, porque yo también a veces me enfado porque leo gente que dice, ah, ¿cómo puede este tío, un reseñador, sacar un perfume tan caro? ¿Quién se cree que es? Pero tú sabes que esta persona, para ganar dos duros, tiene que ponerlo a este precio el perfume, porque si no, no ganaría nada, perdería dinero, porque es todo lo que estamos diciendo. No es simplemente eh, saco un perfume y pongo el precio que toca según la competencia, porque el precio de, de expediente de seguridad que tiene un reseñador... Está mucho más alto respecto al precio de seguridad que tiene el perfume con lo cual estés comparando que encontréis en el corte inglés, donde está diluido en miles y miles de botellas. Eh, eh, la fórmula que le pueden cobrar a un reseñador o a una persona que hace un perfume, seguramente va a ser mucho más cara de la fórmula que cobran a una casa de diseñador o nicho que encarga al mismo perfumista 10 perfumes. Entonces, todo esto tenéis que tenerlo en cuenta cuando se calcula el precio. Por esto, yo quise sobre todo centrarme en perfumes comerciales, porque si vamos fuera de los perfumes comerciales, hay muchas variantes que hay que mirar. Exacto. No es una forma... Es exacto. Eh, por eso yo, por eso yo la, quise aclarar... La sí. Por eso yo en su momento quise aclarar eso de, ojito cuando se generaliza, ojito cuando se dice, todos los nichos que superen esto eh, también están mintiendo. No, no. No, no digamos tonterías, no digamos tontería porque no va por ahí. Y sí estoy de acuerdo de que hoy hay un sistema de fabricar perfumes que es muy francés, gente, que es muy de moléculas, solo moléculas, nada más que moléculas. Pero hay una perfumería que se llama Veneciana, que os tiene que entrar en la cabeza, que es muy diferente a esa mierda que hay dando vuelta, y que tiene unos costos elevadísimos, y que eso sí tiene costos elevados, que no son cuatro chavos, ¿vale? Entonces... Hay, 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 que, hay que matizar mucho eso, hay que matizarlo y hay que esforzarse mucho por matizar y por entender de verdad cada cosa. Hoy estamos en un siglo en el que, o sea, estamos en el siglo XXI que es el siglo de, del egoísmo, de no miro lo que le pasa a los demás y critico. Hay que empezar a pensar un poco antes de criticar. Cuando un, lo que dijo Joe, cuando un youtuber decide sacar un producto al mercado, salvo algunas excepciones que es se podrían haber quedado sin sacarlo al mercado. Pero cuando un youtuber decide sacar un mercado, por ejemplo, un perfume, o cuando un influencer decide sacar un, un perfume al mercado, eh, cuando uno pequeño eh, como Alejandro decide sacar un perfume al, al mercado, cuando una persona eh, como eh, Carabajal decide sacar un perfume al mercado, son costes diferentes, gente. Son costes diferentes. ¿Qué es lo que decía yo? No vas a sacar... 100.000 unidades o 200.000 unidades. Vas a sacar muchísimas menos. Y eso implica que los costes tuyos van a ser mucho más elevados. Si repercute mucho más cada coste en cada botella. Exacto. Entonces, no es lo mismo comprar 100 mililitros. Tú piensas que cuando compras, no es lo mismo comprar 100 mililitros de aceite esencial de vetiver, que tiene un costo mucho más elevado, que si compras 5 kilos. Es como en la vida misma. No te sale lo mismo comprar una tuerca. Que comprar una caja de 2500 tuercas sí, sí. no yo ahora no me encuentro o sea... por ejemplo además que está hoy con el tema del packaging vale esta semana liga con presupuestos entonces no lo mismo hacer 100 200 es que te lo te lo especifican el mismo presupuesto o sea te pone las variaciones de precio que tienen según las unidades que vas a pedir y tú eliges la que te caja a en ese momento y bueno pues es a, es a donde puedes llegar o no y buscas otro proveedor que te ofrezca el precio que tú puedes llegar según la producción que tú hagas también. Entonces. Claro. Una botella, Alex, tú que estás mirando precios, decimos no de casa comercial, para un independiente. Yo, ya, lo explicó, ya lo explicó algún reseñador que ha hecho perfumes en algún live, en algún vídeo. Que normalmente uno hay que moverse por catálogo porque, por producciones muy pequeñas, obviamente tienes que escoger de catálogo la botella. Nadie te hace una, una botella medida como tú la, la quisieras. No, entonces, en cuanto nos movemos de precio para una botella con un atomizador, con todo, una, una tijera de precios, por ejemplo, entre 2 euros y 10 euros, entre 5 y 8, ¿Cómo es más o menos en entre un catálogo, dos, tres... te digo? en un catálogo, la botella, sí. pues supone. Al menos para mí, entre 3, 3 y medio. Claro. claro Lo que no, depende del sí, envase y sí, comisas sí, también. Sí, exacto. O sea, si puede, ir bien, los 0, 20 céntimos, puede ir desde los 0,20 céntimos claro. hasta los 50 euros por botella. Claro, pero decimos de media de esto la más la caja. Más la caja, más los ingredientes, más un expediente de seguridad, más... No, no, hablamos no, del packaging. O sea, la caja, la etiqueta, ah, vale. que, que son, eh, si luego pones una tarjeta dentro, si pones la bolsita dentro, todo eso se paga. De eso humano. se paga. De hecho, y, fuerte, pues, y volvemos te a hablar a, de lo mismo. Te y estás haciendo la, pequeñas mira, cantidades. En, 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 claro, entre, claro, Spoo, por hay, hay cosas que, por ejemplo, también es, es cierto. Es que no solo el packaging, lo que decimos, es caja, etiqueta, frasco. Eh, lo, los elementos que le pongas al frasco también, ¿no? Porque es el mío de una, una plaquita metal eh, dorada, ¿no? Pues eso ya no es una etiqueta, es otro elemento de otro proveedor, con lo cual eh, eh, todo se encarece, ¿no? La caja. Eh, la, caja la, la parte de adentro la de la caja, caja, caja lo que sostiene, por, de por ejemplo, la, la plantilla. Todo encima Exacto. es por separado, Zoe. o sea, esto la tiene que saber Y luego todo cuenta. Por separado. Que yo no lo mando a hacer, o sea, yo me pongo en mi casa y estoy. El tiempo. Cuando tengo que hacer el packaging, claro, eso es trabajo también, eso es mano de obra, ¿no? Eh, y luego el plastiquito que se envuelve, que el cuando lo, el celofán, eso también tiene otro coste, ¿vale? Que puede variar, claro, evidentemente, no lo mismo hacer 100, 200 o como he dicho, ¿no? 500, pero nos movemos alrededor de un euro un euro veinte, un euro cincuenta de un plástico que el cliente coge y lo tira a la basura, pero yo estoy pagando un euro y medio por ese plástico. Y, y he, escuchado no gente, he escuchado gente, decir que gente que ha hecho perfumes en pequeña cantidad, decimos máximo mil botellas, que a veces los tapones tenía que comprar a lo mejor dos mil tapones para mil botellas porque el distribuidor de tapones no le vendía mil tapones, era pedido no mínimo es. dos mil tapones. Y peor. Peores cosas. Hay veces que tienen que comprar 5000 tapones. 5000 sí, tapones. 5, y, te con, y te quedas con 4000 sí. en la mano porque tú vas a hacer 1000. ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque también, Pero, también claro. los otros que abusan y que abusan un huevo. Porque a ver. Hay proveedores y proveedores. Exacto. O sea, hay proveedores que apoyan el proyecto y otros exacto, que. Exacto. Es lo que iba a decir. Simplemente tenéis que pensar ni te, que te miran. Exacto. Tenéis que pensar que tienes que caer en sitios como tienes que caer. Así como existen los perfumistas como nosotros que hacemos las cosas como tenemos que hacerlas, también existen proveedores de, de, de envases que hacen las cosas como tienen que hacerlas. Pero estamos contados con los dedos de las manos y los proveedores de envases también están contados con los dedos de las manos. Porque bueno, muchos de ellos todos todos Claro, todos, porque ojalá. muchos de ellos es lo que, por eso yo en el principio del live dije, es un tema que a mí me saca mucho monstruo de adentro y también pero me sirve de ejemplo, satisfacción. Porque vi mira, por ejemplo, por estos temas, sale el tema de la gente que sí hace las cosas bien y las estamos hablando y estamos expresándolo y lo estamos diciendo, y también aquella gente que hace las cosas mal y nos perjudica a todos. Mira, a mí yo voy a matizar un, un punto que para mí fue, pues bueno, o sea, cuando vas a hacer etiquetas, pues yo o sea, tengo suerte que tengo un polígono industrial al lado y entre ellos hay una imprenta, ¿vale? Pues vas a pedir. Y claro, te ofrecen, te hacen un presupuesto y no recuerdo, pero cuando yo vi ese presupuesto dije, pero qué locura es esta, ¿vale? Me hicieron una muestra, muy bonito, tal. Entonces, estamos hablando de una empresa grande. Grande, la imprenta, y luego pues, busqué una. Bueno, no me pareció correcto ese, ese, ese presupuesto, y busqué uno pequeño, o sea, también cerca, relativamente cerca, pero en pequeño. O sea, hay, pues, bueno, oye, que vas y hay gente trabajando, hay lo mismo, y era tres veces menos el precio. Y cuando, y, y la etiqueta era exactamente la misma. O sea. ¿Sabe cómo qué? se llama eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Tercerizan. O sea, es eso. Tercerizan, tercerizan. O sea, sí, es, pero es pero, pero, Están claro. el paripé de que hacen determinados trabajos, pero la mayoría los tercerizan a ese pequeño, Alex. Por eso a ti te cuesta sí. tres veces más. Porque lo que le pasa al pequeño para hacerle la misma etiqueta que no te la van a hacer ellos, ¿vale? Le suman dos veces y te lo pasan a ti como presupuesto. Porque es lo que hace, y perdónenme, y esto lo tengo que decir, no lo vi en ninguna parte del mundo. Es lo que hace Europa. Vive de arriba. ¿Vale? Viven de arriba. Muchas empresas europeas viven del cuento. Muchas. Y las de envase, las que decimos que son malas, viven de arriba. Compran en China y te hacen creer que lo hacen ellos. Y te lo venden a tres veces o cuatro el precio que lo compran en China. Y te están vendiendo un producto yo, de... China. La, ver la verdad. Por, por lo que yo siempre estoy buscando. Me gusta tener proveedores que sean de aquí. Claro, o sea, que hagan cosas claro. aquí, tío. Pero, pero mil veces, vamos. Pero que, que yo tenga cosas, un tío. problema y pueda ir al proveedor a solucionarlo personalmente o lo que sea. O sea, no quiero que salga de mi ámbito, de, de mi zona, digamos. Total. Con Alex tenemos el mismo proveedor. Se portan de puta madre. ¿Sí? Se portan de puta o madre. Sea... Y es gente que le vende a grandes, ¿eh? a bestias y sin sí. embargo contigo se portan igual que como si fuera un grande y, y eso es de valorar padre. y mucho y eso es de y valorar lo hacen aquí, y mucho y lo hacen aquí curran aquí y apuestan por la industria nacional o sea también está eso también está eso también entiendo al pequeño uh -huh. emprendedor que de repente dice sabes qué compro por el Espre. y claro cómo no va a comprar por el Espre? si aquí en vez de agarrar y un tío que supuestamente no tiene trabajo, que no tiene nada, que, que no estudia, que no hace nada, en vez de ponerse una pequeña redistribuidora de envases para venderle a pequeños, prefiere cobrar el paro. ¿Me entendéis a lo que voy también? O sea, también es que se acabó lo que era el, el, el minoreo, se acabó la atención de las pequeñas empresitas que se formaban para hacer estas cosas, del tipo que compraba 10.000, vale, sabes qué? Yo no te exijo que compre las 5.000 mil cosas, yo las compro y después te las vendo a vos, yo que necesitas mil, a Alex que necesita tras mil y a mí que necesito tras mil. ¿Me entendés? Uh -huh. Y le gana un porcentaje, pero no le gana una puta fortuna como piensan hacer todas estas personas, que piensan, eh, compro a un euro, vendo a dos. No, tío. Era lo que os decía con, o sea, ¿ves cómo se da en todos los ámbitos? El tendero que vende el, el, ¿cómo llama el aceite? El perfume del Ale quiere ganarle el 50, el 60 o el 70%. El tipo que vende el envase quiere ganarle el 90, el 100 o el 2000%. El, ¿Veis cómo va subiendo? Y todos... Había una frase que me encantó de acá de España que es la avaricia rompe el saco. Y es lo que nos está pasando hoy. Lo que nos está sucediendo hoy en Europa es que la avaricia está rompiendo el saco. Pagamos todos 70 veces más de lo que vale porque hay demasiada gente zungando de la bolsa. Hay demasiada gente sacando, sacando, sacando. Sí, bueno, es que la, la semana vende, que, viene que que hagamos un desglose de realmente. Ahí te va a dar cuenta. Costes, se va a ver, se va a ver, claro. Y es cuenta. interesante porque hoy hemos hablado de perfumes comerciales, pero la semana que viene haremos el desglose también de un pequeño emprendedor. Entonces vais a ver la diferencia. También el pequeño emprendedor, tiene en cuenta que no tiene distribución y no tiene... Pero a lo mejor tiene el gasto de envío. El gasto de envío incide mucho tan, en la... Eso quiero decirlo. Yo lo asumo. Es, eh, yo, yo lo asumo el, por eso, el, 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 esto el es video. algo importante. Esto es algo importante que quiero decirlo porque es una cosa que me me, me... me encantaría poder explicarles una cosa muy importante. Cuando una persona... Exige envío gratis. ¿Vale? Yo compro, soy el cliente y como me gasto esto, quiero el envío gratis. Está o sea, está determinando que el tipo que va a llevarte el paquetito no cobra. ¿Entendéis? ¿No lo, lo que significa pedir un, un, un envío gratis? Pedir un envío gratis significa pensar que el tipo que te lleva el paquete hasta tu casa no cobra. Uh -huh. O que tú cobres menos. O que tú o peor, aún, o peor aún que yo te tengo que regalar el envío. Si el que necesita el producto en tu casa, eres tú. ¿Por qué te lo tengo que regalar? Yo ya te estoy vendiendo un producto a un precio justo. Es justo que a mí me pagues lo que me corresponde por ser justo, que le pagues al eh, transportista lo que le corresponde por llevarte el producto a tu casa, porque te, es una comodidad que no lo tengas que venir a buscar a mi casa. Y las comodidades se pagan. Nosotros en la empresa, me importa un comino la cantidad que me compre. Siempre pagas el envío. Siempre pagas el envío. Porque el dueño del transporte come. El empleado del transporte come. Tiene hijos. Van a la escuela. Porque si no sabe lo que pasa después, que yo termino apretando al del transporte, para que me cobre más barato, para que no me salga tan caro regalarte a ti el transporte. La próxima vez que penséis en que te regalen el transporte, pensad en todo eso también. Porque esto se trata de que putiemos a las empresas que nos están haciendo mal, pero también que hagamos entender al consumidor que tiene responsabilidades también. Porque el consumidor también no tiene todo... La, no tiene todo o sea, el ser consumidor no implica que todos te tengamos que cuidar. El consumidor también tiene que entender, que ha de aprender, que ha de comprender y que ha de ser un poquito empático. Y, y, y mira, y es verdad que lo que dices, tú tiene eh, por culpa de estas cosas siempre te viene los típicos problemas de los empleados del transporte, que como tienen los sueldos que tienen, pues te dejan el paquete cuando donde les da la gana, le meten una eh, patada y te lo vuelan. Al... ¿Entendéis cómo van... todo mi círculo? Van así, o sea... ¿Veis como todo es un círculo? Cuando, yo, cuando yo están, veo, cuando están todos yo, aterrados. Gente, ahora están todos aterrados con que se disparó la inflación. No, gente, no se disparó la inflación. Estáis pagando lo que tenéis que pagar. Lo que no se podía estar pagando era que un tomate lo pague 50 céntimos el kilo, querido. Lo que no podía ser posible es que sigamos pagando una bombona de butano el mismo precio que hace 20 años atrás. Porque todo lo que no se paga, en algún momento se tiene que pagar. No hay nada como un almuerzo gratis. O sea, no existe algo que sea almuerzo gratis. Alguien lo paga. Todo lo que uh -huh. sea gratis se paga. Alguien lo paga. Si no lo pagas tú, lo paga alguien. Es como cuando dicen educación eh, gratis. No, la educación no es gratis. Alguien la está pagando. Porque el maestro va a enseñar, el transporte está. Entonces, en esto también pasa lo mismo. Tenemos que entender eso, hay que ser un consumidor consciente, porque nos metieron la idea americana del consumo, 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 y no estamos pensando. Y después exigimos calidad, pero no pretendemos pagar por esa calidad. Entonces, hay que ser sensatos en lo que pedimos. Y obviamente, uh -huh. también hay que ser sensatos que si te estoy pagando una fortuna por un producto y tú me estás dando mierda. Y no es verdad esto, o sea, todo es por culpa tuya, porque lo estás haciendo tú a propósito, tampoco me engañes, porque ahí sí salto a favor del que consume. Pero también el que consume tiene que empezar a pensar cómo consume. El consumidor final tiene que empezar a pensar cómo consume. Pero es como todo. Eh, cuando hasta incluso la comida, ¿no? Vas a comprar y te pone pechuga de pavo, 70% y dices, mm, vale. Mm. ¿Y el, y el sea, 30%? Tú ves en la... Tú ves en la etiqueta del paquete pechuga de pavo, pero ahora, claro, en los ingredientes abajo, es el pequeñito, 70% de pechuga de pavo. ¿Y el otro 30% qué es? No, ahí lo dejo. Claro, pero, pero ¿qué pasa? Pero ¿Quieres tú, pagar la pechuga estás... de pavo? ¿Quieres pagar medio kilo de pechuga de pavo? Eh, un euro con 50. ¿Qué pretendes que te vendan? O sea, también. Ahí está. ¿Entendéis a lo que voy? A eso, a eso. Por eso digo, es un ejemplo, ¿no? Y después, todavía hay después, gente, y, de, y después todavía hay gente que se queja porque están, por ejemplo, lo, 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 la gente esta guay de los agricultores quejándose. O sea, no, el agricultor no pues se queja que de el gordo. Que, el agricultor que, se queja por lo que se queja, porque tiene razón en lo que dice. Entonces, a eso voy. Yo creo que con lo que vamos con Alex y demás es a eso, al hecho de... Ojo, que veo loco. un comentario, veo un, un comentario, dice, lo malo es cuando pagas gastos de envío y el producto no llega o llega con mucho retraso. cuál es el Más problema? o menos el yo, problema. Pero, yo hago una pregunta, perdón, yo hago una pregunta. Hago una pregunta, ¿eh? En ese pedido que pediste, ¿te tiene que venir un corazón artificial porque te tienen que cambiar el corazón? ¿Te tiene que venir el ventolín porque te está por agarrar un, un ataque de asma? ¿O te viene un puto perfume? ¿Qué bueno, somos pero... Amazon? O sea, ¿qué somos Amazon de repente? Ahora, pido el perfume y lo tengo que tener ya. No, <laughs> gente, relájense. Yo les voy a decir una cosa. Yo soy importador. ¿Vale? Yo soy importador. Sí. Compro mirra. Me cierran en el canal de Suez. Vosotros qué os pensáis? Que yo levanto el teléfono y digo, yo compré la mirra, la quiero aquí ya mismo. Porque la pagué y como la pagué, la quiero aquí mismo. A mí me tardan seis putos meses y me los tengo que aguantar. Y no le voy a gritar al pobre tipo porque le cerraron el canal de Suez, tío. Y la gente del otro lado hay humanos, hay seres humanos. Y si te llega tarde, te está llegando tarde un perfume. No te está llegando tarde un pulmón. Te está llegando tarde un perfume. Te la aguantas y esperas. Comer en la época de nuestros abuelos. Lo que no puede esperaba, ser. Que... Esperaba un mes del barco estos. Claro. De Argentina, de Argentina, de Argentina a Italia. Un mes sí, de, barco, mes que de que viaje. Hacer? Por favor, también seamos un poco coherentes, tío, con lo que decimos. la verdad que. La <laughs> verdad, ¿eh? Seamos coherentes con lo que pedimos y con lo que decimos. O sea, si pagaste un transporte. Si te llegó, te llegó. Punto. O sea, y ya está. No, no digamos tontería tampoco. Porque exigimos más de lo que somos capaces de dar. Que... Bebe, bebe, bebe Pablo, bebe que te estás calentando. Bebe, bebe, bebe que luego mm. te llega el pulmón. Te llega el pulmón ahora. Sabes lo que pasa, gente que soy, soy industrial, tenemos venta al público, tenemos venta por internet y, y esos comentarios me ponen locos porque no saben que del otro lado hay humanos, hay seres humanos. No, pues por eso digo que, que pueden puede influir muchas cosas a cuanto un retraso. Tú pa, claro, a ver. Yo tengo que ir a Maese Pau y he quedado a las 10 de la mañana. Y oye, me puedo encontrar desde que el coche se me averíe. Eh, me quedé sin gasolina. Eh, tengo un accidente. Eh, nunca se ha puede 10, Ha tenido un accidente. Ha tenido todo... accidente. Ah, no. No no, no. no, no, no. No, no, no. De momento. Mira. Ya, ya. Pero mira, vamos que, a. Que influyen minutos. muchas cosas, ¿no? Influyen muchas cosas que, bueno. Ver, Nos yo, quedan 10 minutos mostrado, de live y los con... últimos 10 minutos me gustaría poder leer las preguntas que han hecho los espectadores. Mm -hmm. Y luego, sí, sí. ya la semana que viene, seguimos con este tema que es súper interesante. Vendrá Dorian Mira, también con sus números. Una, una cosa interesante, perdón, eh, que, te, que te moleste ahí en el, en el momento. Eh, Espíritu Arrabalero dice una cosa súper interesante. Ahí lo sí, lo estoy leyendo. Siempre, ¿sí? La inmediatez. Desestabiliza emocionalmente a la gente. Perfectamente, perfecto. Y, y lo tienes desestabiliza no emocionalmente a la gente. Y no valoras el esfuerzo. ¿Sabéis cuál es el mejor ejemplo? Los niños malcriados. ¡Mami, mami, mami, mami! Sí, 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 sí. Toma, sí. toma, toma, toma. Mami, 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 mami. Sí, 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 toma, toma, toma. La inmediatez destroza emocionalmente, des desestabiliza emocionalmente a la gente. Excelente frase. ¿Sí? Excelente. Sí. Perdón, ¿eh? No, no, no. Estaba leyendo yo es las es preguntas, o sea que mientras busco, a Alex, si querías acabar lo que estabas diciendo. Perdón, Alex, perdón. No, oye, que... pues es que yo cuando me compré el coche, pues me dijeron, no, tienes un, una lista de espera de seis meses. Pues oye, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues, como, como dice, la inmediatez. Que. Mmm... Voy a coger y voy a presionar al concesionario de que, oye, que no sé qué, que no, porque yo he pagado, porque... No, o sea, te dan un tiempo y tú esperas. Y si no te, te estás conforme, te vas a otro lado que te lo sirvan en el tiempo que tú quieras. O sea, ¿me entiendes? Es este como todo. La exigencia, ¿viste eso de golpear la, la por el solo país? Vale. No, no, eso. Vale. La, 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 el, el hacer así y mañana tengo, ¿sabes? Mm. Pues, no somos amos o sea, no de nadie. Mira, estamos no a nadie. lo que tú has dicho. Eh, Amazon, tú pides y mañana lo tienes aquí. Pero no tienes en cuenta, eh, cuando yo he visto gente que trabaja en Amazon, que son repartidores, que están 12 horas trabajando por 1.200 euros al mes. Sin horas extra, trabajando sábados y domingos. Entonces, para y que tú tengas el producto... Y después nos quedamos porque que tú... desaparecen las empresas familiares, Che. Porque después está eso también. Ahí Los mismos que exigen inmediatez en todo dicen, sí, claro, porque las empresas familiares se están destruyendo. ¿Y cómo no se van a destruir? Si le pedís inmediatez para todo. No competís contra Amazon así. No. Ahí ¿Y está. Si no y si no estuviera Amazon hoy en día, ¿qué pasaría? ¿Ah? Yeah. Pregunta, pregunta de Santiago Viagrantes de antes. ¿eh? Los perfumes tienen estalatos y si los tienen, ¿son malos? Sí, los estalatos son disruptores endocrinos. O sea, la, la parte de los estalatos son son disruptores endocrinos, son bastante peligrosillos y tenéis que pensar que la mayoría de los perfumes del mercado suelen tener estalatos precisamente porque funcionan como fijadores también. Funcionan como fijadores bastante interesantes. Entonces. Eh, pensad que cuando, un, cuando se habla de fijación y, y es molécula y es perfume artificial y todo lo demás, por lo general tienen bastantes estalatos. Y son disruptores endocrinos, que significa que te afecta tu sistema endocrino. Empiezas a tener problemas eh, hormonales, te empiezas a tener problemas, por ejemplo, eh, eh, de bocio, problemas de, eh, de tipo endocrino, fundamentalmente, del funcionamiento endocrino de tu cuerpo. No es instantáneo. Lo, lo peor, la peor parte es que no es instantánea, es paulatina. Vas cargando el cuerpo, vas cargando el cuerpo, vas cargando el cuerpo, pero para cuando te quieres dar cuenta, el médico termina decidiendo que ese problema viene por genética, que viene por, por cualquier cosa, menos por los obstalatos. Porque como se necesita un tiempo prolongado para que eso cause daño, no se toma en cuenta la acumulación que hubo en el cuerpo de determinadas sustancias. Y cuando buscan, no van a buscar los obstalatos. Si tú no buscas específicamente la sustancia, no sabe con qué te enfermaste. Por lo general, lo que se termina diciendo es: no, bueno, pero eso puede ser familiar, en realidad puede ser un. O sea, te empiezan a meter cualquier bolazo, porque, claro, pasaron cinco años de que vos usás el mismo perfume. Y en esos cinco años fuiste jodiendo tu sistema endocrino poco a poco. Entonces, Pregunta. ese es el problema que tienen esos oftalatos. Sí. no hay derechos de autor en perfumería, cualquiera puede usar un cromatógrafo y aprovecharse el trabajo ajeno. Eh, o sea, en realidad sí hay derecho a autor, eh, sí hay derecho de autor, ¿eh? O sea, por ver, ejemplo, si yo le saco una croma de un 0,05 en un compuesto, eh, en mi fórmula le pongo un 0,06 y ya no es igual. ya está, exacto. Ya está, ya está, ya está. Ese, ese es el problema que hay. Es problema que hay. Problema que hay. También, y también quiero deciros también, algo. Quiero deciros algo. ¿Qué, qué es retorno, hay un retorno de alguien, ¿eh? ¿Es mío? Hola, hola. No sé si alguien encendió YouTube en el móvil o en el. ¿Vale? Ay, no lo sé. ¿No? No, ya está, ya está. Ah, decía, también quiero deciros algo. El que sea tan fácil copiar. ¿Sabéis eso del de que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón? Uh -huh. Vale. <risa> <risa> o sea, bueno, entendéis la palabra. ¿Qué o tú sea, dices? Entendéis, ¿no? A lo que me refiero. Yeah. Sí que es tan fácil de copiar es porque en realidad no era tan complejo. Sí, que no se han no hecho las cosas bien tanto, entonces. Tanto derecho a autor porque en realidad... Pero o sea, Pablo, ¿tú no qué pretendes no. en un mercado donde hay perfumería nicho, nicho, eh, nicho que vale dinero, que son perfumes con una sola molécula? Y Yo hay no más ni... de uno, eh, o es sea, que eso una es molécula. Gente, eso no es perfumería nicho se están equivocando de concepto se están equivocando de concepto están diciendo una palabra que no es un perfume que está compuesto primero Nietzsche. hasta donde yo lo sé perdónenme eh, con esto o sea yo sé que yo, yo sé que a veces suena un poco borde malvado y todo lo demás pero tengo un problema muy grave tengo siete generaciones de perfumistas sobre los hombros y eso te permite no tener filtro perfume niche Nietzsche, y a mí no me vengan con autor, con esto, no, 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 no. Perfume Nietzsche significaba como mínimo un 70% de natural. Eso significaba perfumería Nietzsche. ¿Vale? Y una tirada de perfumes, una tirada, y escuchad esto porque esto os va a encantar: una tirada de perfumes no superior a las 5.000 unidades. Eso era Nietzsche. Eso era Nietzsche. 70% natural, una tirada menor de 5.000 unidades. Y sobre todo, una cosa muy particular, que era la calidad de las materias primas, la excelencia en la calidad de las materias primas, el cuidado exquisito del packaging. Todo eso implicaba Nietzsche. Un perfume que tiene solamente una molécula. Perdonen que os lo diga. Es un puto estafador. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Un saludo ¿Vale? a todos los estafadores del mundo. Un saludo a todos los estafadores del mundo. Y un saludo a todos los estafados que les guste ser estafados. También quiero soltar a la embajada francesa porque hoy no hemos dicho nada sobre ellos. Entonces uh, quiero aprovechar un día de paz. Para saludarla. Pero hoy nos metimos con tanta cantidad de gente que ya nos sobra completamente. No es necesario meterse con, con una embajada. Mañana el vuelvo soy, a salir con la peluca. Mañana. El show el, show el miércoles que viene me veda de la, del canal directamente. No, no, no. Yo seguiré disfrazándome de esta semana, no hay yo, problemas. Yo, yo aquí atrás pondré, aquí pondré la bandera Europa, por si acaso. <laughs> bueno, gracias por esta charla. Eh, nos vemos muy pronto, muy pronto, o sea el miércoles que viene, para seguir esta charla con Dorian, para que saque los numeritos, la calculadora, y vosotros aprovechar que hay un montón de gente aún viéndonos. Aparte que he visto que vamos flojos de, live, de like. Ha venido casi 100 personas y veo 50 likes. Esto no puede ser. Por favor, quien no ha puesto el like, que lo ponga ya, porque Anton se enfada. Eh, luego, eh, quiero decir aprovechar poner los comentarios de este vídeo si tenéis alguna pregunta que queréis que Pablo Doria Niale conteste en la semana que viene entonces alguna curiosidad alguna cosa preguntar lo que queráis en los comentarios y os contestamos el miércoles y quiero agradecer también la moderadora que se presenta a las, al trabajar a las 00:19 se presenta a trabajar esta mujer Exacto, excelentísima. La, la, la moderadora es, es, fantástica. es fantástica. Pau maestre. Además, Pau además, Pau además Pau fíjate una cosa: no solo eso, puso un montón de corazoncito. Nos, nos, dice excelente el live y todo para que no digamos que llegó recién, en los cinco minutos antes de cerrar. <risa> <risa> dice: Estoy desde el principio. A mí no me parece que estás desde el principio. No pero se... Estaba escondida. No te hemos visto, Antario, te quedaste dormida. Aún <laughs> <Pau> más. <maestro. risa> y gracias también a Dorian, que está por aquí, el otro jefe, que aquí los jefes, aquí se ve, aquí se ve la categoría. Los sí. que de verdad mandan se ensucian, están ahí detrás. Oh, exacto, exacto, exacto. Vienen, vienen al cierre para, para ver la caja. Sí, 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 mira, mira, claro, eso no es Nietzsche, Pone, que enviamos el con su voz, claro, eso no es Nietzsche, ah, Doria. No, 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 me lo imagino, además. Algunos hacen perfume con una sola molécula, por eso no ponen likes. <laughs> es verdad, a lo mejor se está viendo algún estafador, ¿no? Porque los 50 esos que no pusieron en el like, ¿sabes quiénes son, no? <laughs> Grazie a tutti che avete partecipato, Elena che è stata molto attiva, che è más, buona, molta gente, que... ecco Fagus, molto attivo, Manolot, molto attivo, eh, Kiko, il nostro amico Orfila, molto attivo, buona, un montone di gente, eh. Rack, 4Kats, Mr. Pereplejo, Esther Tami, eh, Aira Besada, un montone di gente che è stata qui con noi, il chat è stato molto attivo ora. lamentablemente no puedo pedir a la moderadora como ha ido la noche, porque dudo que pueda contestarme, pero yo veo que bien, yo veo que bien. Entonces, gracias a todos y eh, nos vemos el miércoles que viene con un, un capítulo más de Los Secretos de la Perfumería. Eh, aceptamos sugerencias, aceptamos hate, aceptamos todo, o sea que poner abajo vuestros comentarios. ¿Queréis decir algo vosotros, Pablo, Alex, antes de saludaros? Eh, no agradecerle no, agradecerle agradecerles absolutamente a todos eh, sí, y como dije como dije que en el cabiza no tradicional yo os dije que soy un tío eh, muy efusivo que tengo mucha sangre entonces me, me, me pongo como loco pero que nadie lo tome como nada personal tampoco eh, y mucho no. menos la gente que nos mira ni nada porque a ver cuando yo hablo así hablo así porque hablo así gente porque soy, soy bastante bruto en eso y, y porque hay algo que decía Vi, mi abuelo. Vivimos no, en un, no vivimos en un nunca, mundo de injusticia. No, por eso. Y él, mi abuelo decía algo siempre. Nunca pidas disculpas por tener sangre. ¿Vale? Y, la, y si alguno se sintió ofendido o algo por el estilo, francamente, pensad bien las cosas y no os ofendáis porque ni o sea, se, lo, ni, ni lo que, demoniza... que hay es sangre. No. Lo que hay es sangre no. y nada más, o sea, yo, mm, corren sangre en mis venas, entonces, normal. Y además, de verdad, gente, tendrías que saber lo que uno pasa cada día como empresario eh, en este país y en, y en muchos países, eh, y tiene que ver cómo otros hacen lo que quieren y, y a todo el mundo le parece fantástico, pero cuando tú dices las grandes verdades como un pino, te saltan todo al cuello. Entonces, es por eso que a veces por ahí me, me, me pongo así como loco. Pero nada, ya sabéis, soy un loco bueno. Estáis en pico de audiencia, deberéis estar una ahorita más. Sí, claro, tú acabas de llegar, pero nosotros llevamos tres horas hablando. O sea. <laughs> Esa es la joya, me muero, chico, por Dios. <laughs> nosotros no hemos hecho nombre de ninguna casa, simplemente hemos hablado no. de... de... General, sí, sí. efectivamente no, ni puntos de venta, no. ni distribuidores ni nada. marcas, ni nada escucha, o, escucha Orfila sí, soy el abogado sí. de molécula 1 te vas a enterar Pablo <laughs> Pablo tiene ¿Sí? un excelente super en su laboratorio creo exactamente o sea, que <laughs> no hay problemas no hay problema. igual es de Pablo igual es de Pablo este super sí. claro, <laughs> claro el molécula 1 en realidad era mío chán, chán. <laughs> Eh, no además esta casa luego esta casa luego ya que la has nombrado Orfila déjame defenderla un ratito por lo menos alguna cosa me parece que luego ha hecho perfumes más complejos que no no ha hecho solo cosas con una molécula creo que luego ha empezado a hacer cosas diferentes pero siempre además, sintéticas pero yo quiero decir una cosa a favor vale por extraño que parezca un capo total un genio un sí. genio absoluto el tío te mete una molécula y vende como si fueran chorizo. Y al sí. precio que quiere. O sea, un genio. Así os lo digo. Es como aquel que hace un perfume solo con patchouli. ¿me se llaman sí. monovarietales. Pero yo creo es? que así. De una forma. Y el último comentario que también es, parece un poco raro. El consumidor se educó a lo que es el ISO Super. Porque antes no claro. lo sabía. Antes se lo metía en todos eh. los perfumes. En Blue de Chanel está ISO Super, por ejemplo, y tal. Pero nadie sabía. Que olía a Luis de Super, sí. porque nadie te compra a ti, Pablo. Muy no. poca gente te compra Además, a Luis de Super piensa, para olerlo. Yo también tengo que decir algo. Piensa que nosotros, como empresa, empezamos a vender al minoreo eh, hace relativamente poco. Piensa que nosotros llevamos vendiendo al minoreo hace 10 años nada más. Antes nosotros solo vendíamos a, a fabricantes o a laboratorios. O, o sea, en la época de mi abuelo se vendía solamente a, a, a grandes. O. A, en su defecto se le vendía a pequeño, pero siempre tenían un laboratorio. Entonces, no, no había venta de 10 mililitros, de 5 mililitros como hay hoy. Entonces, eso también hacía de que el consumidor no tuviera ni, ni pajotera ideas. Y yo, una de las razones por las que empecé a vender en pequeña cantidad es porque me empecé a dar cuenta que los grandes cada vez me pedían menos referencia. Y eso implicaba que estaban maleducando al consumidor. Si igual el consumidor solo le da naranja, no sabe que existe el limón. ¿Me entiendes? Claro. Entonces. También es verdad eso. Y acabamos con el último comentario de Juan José Palma. Fueron muy sinceros. Gracias por abrir los ojos a la gente que realmente no sabe. Muchos reseñadores, no sé si desconozcan o se hacen los locos. No, hablo como categoría de reseñadores comunicadores. Eh, yo tampoco sabía el 90% de lo que nos ha explicado Pablo. Bueno, ahora sí que sé algo más, pero porque llevo con estos dos muchas semanas ya. Y aparte lo que hablamos en los directos, también hablamos en privado y estoy aprendiendo muchísimo. Entonces, yo te puedo asegurar que la gran mayoría de los diseñadores desconoce estos temas porque nosotros no somos ni químicos ni perfumistas. Somos gente como vosotros, coleccionistas o amantes de los perfumes y sabemos lo que hasta ahora nos hemos podido informar. Entonces, eh, nadie, nadie en YouTube quiere engañar a nadie. Simplemente hay que pensar que nosotros. No somos nadie dentro de la industria, somos una gente que le gusta los perfumes. Algunos de nosotros comunica con facilidad y sin más. Otros no, tienen yo... más carisma, otros son más guapos, otro depende. Cada uno funciona por algún motivo. yo soy sincerísimo: es como cuando os explicaba lo de que la mayoría de la gente esa, que por ejemplo hoy está en infracción porque no tiene los dosieres y los demás, actúa por ignorancia, no porque les gusta hacer lo que están haciendo. Yo estoy seguro que muchos de los, de los reseñadores que están diciendo este perfume es magnífico, es fantástico y qué sé yo, y en realidad está oliendo una puta mierda, es porque realmente ignora que lo están engañando. Porque estoy seguro que nadie, nadie engaña deliberadamente. ¿Me entiendes? O sea, hay un engañador primero que ese sí sabe perfectamente lo que está haciendo, que es un cabrón, pero después hay un montón de gente que chorrea por debajo que no está siendo engañada. Sin saber y está engañando a otros sin saber que los está engañando también existe eso cuando somos este niños pequeños pero... cuando, como somos niños pequeños y comemos chocolate barato y después nos dan un, un, un nuevo Kinder nos parece sí. la cosa maravillosa la cosa más rica del mundo un nuevo Kinder no sí. cuando somos más mayores que compramos un chocolate belga hecho por un uh, maestro, maestro chocolatero belga nos damos cuenta que el nuevo Kinder es muy malo pero claro, está relacionado a nuestra experiencia y a cómo ha evolucionado nuestro gusto y nuestra sabiduría en este ámbito, en este caso del chocolate. Efectivamente. Pues en perfumería es lo mismo. O sea, a lo mejor si tú estás acostumbrado a oler lo que olemos del 99% de los consumidores, un perfume normal te puede parecer una maravilla, riquísimo. Yo soy el primero oh, que oh. sigo comprando perfumes comerciales, diseñador, Zara, Nicho, Árabes, equivalencia, todo. Y me parecen buenos, me parecen buenos. Eh, pero claro, me parecen buenos a mí. Es, es obvio que a Pablo es diferente porque tiene otra nariz, otra experiencia no, no, y no otra. No te confunda pintura. yo, eh. o sea, no te confunda. Hay perfumes, yo siempre voy a decir lo mismo, sí. que sí. creo que a veces no se entiende. Yo no tengo problema con el perfume molecular, yo no tengo problema con el perfume mixto, ni tengo problema con el perfume natural. Para mí, todos tienen un valor. ¿Vale? Efectivamente. Hay el, es, el hay problema está cuando no somos claros, que era lo que le comentaba a la chica que me dijo: eh, una cosa es decir las cosas como las dice y qué sé yo, y después es decir que es tonto aquel que, que, que paga, que, que le gusta las, las patatas fritas con huevo. No te estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es: a mí hay un perfume que me encanta. Más comercial no puede ser y más sintético no puede ser. Nunca voy a decir el nombre. ¿Vale? El Alex sabe cuál es. Mm -hmm. eh, y creo que yo a ti también te lo dije. Es un perfume súper mega sintético. Sin embargo, es un perfume tan maestrísticamente armado, está tan bien hecho, tan bien parido, que a mí me encanta. Ahora, en ningún momento me dijeron que era natural, ¿eh? Ni en ningún momento me dijeron que era un mega perfume, ni en ningún momento me dijeron ninguna gilipollez de esa. El tema es cuando tú mientes sobre el producto que vendes. Ahí es mi problema, Joe. Para mí sí, es sí. perfume sintético que son excelentes, que están súper bien paridos. No, no me, me refería sí, al sí. sintético. A Al, todo, precio, todo, todo, al todo. precio que le corresponde. Sí, sí me No me, me refería, te te refería te yo al sí. sintético natural. Eh, como un, buen trabajo, un buen trabajo es un buen trabajo siempre. Es un Muy buen trabajo bastante. siempre. O, por no, ejemplo, pero, decir, eh, ah, perdón. Me decía? Yo, no, yo me refería, no me refería al sintético natural, me refería simplemente que una composición que para ti está mal hecha, a mí me puede parecer muy buena porque yo no tengo tu misma experiencia. Me refería a esto: es ¿eh? que sea sintético natural, era indiferente. Sí, puede ser, puede ser. Sí, 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 te entiendo. Te entiendo. Como un niño sí. le puede gustar huevo Kinder porque sí, nunca todo. ha probado el huevo del, del mastro chocolatier belga, ¿sabes? Exacto. Yo, eh, a Esa, mí, por bien. ejemplo, si yo voy, a, yo, yo voy a comprar un coche. Yo llego a comprar un coche y a mí sería. al, a, ¿Has visto el tonto del bote? Ese sería. Yo a mí me metería en un, un coche fundido eh, con las puntas topladas y, 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 que, y que se me desarma a la mitad de camino porque no tengo ni puta idea de coches. Entonces, a mí, yo sería uno más en ese aspecto porque a mí me engañarían hasta el hartazgo. O sea, se quedarían conmigo y me cobrarían una fortuna y yo ni me enteraría si estaría pagando bien o mal el coche. Pero por qué? Porque ah. no soy una mierda de coche. Entonces, no todo el mundo puede saber de todo y es lógico que cuando no, tú hay, hay de algo que no sepa te engañan. A mí lo que me jode es que exista el engañador, ¿me entiendes? Eso ah. me jode la pelota. Y luego porque, otra cosa digamos, que un, un, reseñador un reseñador no tiene la tarea de hacer un análisis químico o perfumística de un perfume porque no es no. su trabajo, simplemente es transmitir a vosotros sus emociones con este perfume según sus gustos entonces ahí el trabajo hay que tener en esto. Ahí el trabajo yo es pura y exclusivamente del creador el creador que no explica su perfume y que no lo explica rajatabla y con la perfección que lo tiene que explicar para que después el reseñador tenga herramientas para poder explicarlo la culpa es del que crea el perfume porque es que a veces porque yo... está mintiendo porque no te está explicando porque no te está no, no está diciendo las cosas como son porque en realidad, muchas veces, además, los que figuran como los dueños de esos perfumes, o como los perfumistas de esos perfumes, ni son los dueños ni son perfumistas de esos perfumes. Entonces tampoco saben explicarlos. Y si tendría que salir a explicarlo el que verdaderamente los crió, los creó, se caería toda la farsa. Entonces, ahí también está el otro punto. Ahí está también el otro punto. Nos estamos desarrollando mucho. Ah, sí, sí. Último mensaje, Ale, o no? No, no, ya está. Vale. Buenas noches a todos, nos vemos el próximo miércoles. Venga, buenas noches.